Hola, ¿qué tal? Arrancamos esta última jornada de este Trading Day y antes déjenme explicarles en qué va a consistir, porque con la llegada de 2022, Estrategias de Inversión lanzó una nueva sección que pretendía ser innovadora, diferente y divertida para analizar la situación económica y social que nos rodea. Seguro que lo han visto en la portada de Estrategias de Inversión, se llama Medusas Negras y está dirigido por Javier Castro, que es divulgador económico de Estrategia de Inversión. Javier, desde la Bolsa de Madrid, buenas tardes. Silvia, muy buenas tardes, casi ya tardes, noches. Oye, Silvia, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es posible que seas la mujer más guapa del mundo en Zoom? ¿Cómo lo haces? Claro, tú desde casa puedes hacer lo que quieras porque sales tan guapa. Yo cuando quiero hacer algo desde casa digo, uf, qué mal salgo. Pero ¿cómo sales tan guapa? ¿Esto cómo lo haces? ¿Qué truco tiene? Mantener la tensión de los mercados. Llevo todo el día con el trading room, entonces creas que no, al final la tensión de la operativa me mantiene viva. Desde las 10 en punto de la mañana, hora europea, eso es. Hora de la capital del Reino de España. Recordemos que todos esos documentos sonoros se van a recoger, claro que sí, en el canal de YouTube, Estrategias de Inversión, y que a él puede acudir cualquier inversor cuando quiera y como quiera. Es así, ¿verdad? Eso es, sí. Se colgarán todas en la página de Estrategias de Inversión, que a día de hoy, bueno, que ahora ya están colgadas según se van emitiendo y luego van a quedar todas grabadas para quien quiera consultarlo lo pueda hacer en cualquier momento. Ha sido duro la jornada, ha sido difícil coordinar tantos invitados, tantos gurús, tantos popes de la economía. Bueno, es complicada la previa, sobre todo la organización a nivel tecnológico, mis compañeros que al final tienen que hablar con todo el mundo para coordinarlo, es más trabajo de ellos que mío, que al final yo pues tengo que presentarnos, moderar un poco las preguntas y bueno, al final como son ponentes de alto nivel que están más acostumbrados a hacer este tipo de eventos, pues está divertido, ¿no? Porque yo aprendo mucho también en todas estas ponencias. Tomamos el relevo nada más y nada menos que de don Pablo Gil. ¿Qué tal lo ha hecho? Muy bien. Un poco negativo el mensaje. A nivel macro, pues es verdad que no parece que haya nada positivo en el horizonte, pero bueno, la verdad es que es muy instructivo todo lo que cuenta y en buena parte tiene razón, la verdad. Hay bastantes nubarrones en el horizonte. Es un hombre muy enfadado con los bancos centrales, con ese dispendio que han realizado los bancos centrales. Y yo creo, Silvia, tú también eres maestra en la causa, que es acertado el enfado de Pablo Gil. Hombre, tiene sentido. Al final lo que él dice y viene a decir es que ellos nos han metido en una situación por evitar que cayera la economía en un decrecimiento, en una recesión, inyectando masivas inyecciones de liquidez año tras año y ahora de repente lo que quieren hacer es todo lo contrario, quitar toda esa liquidez y provocar esa recesión que han estado evitando durante años. Entonces es normal que tenga ese enfado y ese cabreo como lo deben de tener muchos usuarios y muchos inversores que no saben a qué se enfrentan ahora en los mercados. Fíjate, yo he seguido en directo toda la comparecencia alrededor de las 3:45 de Christine Lagarde desde Frankfurt, BCE, Banco Central, y sorprendido me he quedado. O sea, antes te penalizaba el tener el dinero metido en el cajón y ahora resulta que quieren remunerar que no nos gastemos el dinero. Sin duda, yo creo que Christine Lagarde, lo habrá contado Pablo Gil, lo que quiere es meter miedo a nosotros, a los consumidores, para que no gastemos e intentar de alguna manera para la inflación que tenemos en Europa. A ver, el objetivo que tienen todos los bancos centrales evidentemente es para la inflación, aunque se tengan que llevar por delante el crecimiento económico. Eso es lo que está diciendo Lagarde, lo que está diciendo Powell al otro lado del Atlántico, y es el mensaje que están dando un poco todos al unísono. Lo que nadie entiende es por qué hace unos meses la inflación no les preocupaba, o ellos decían que no les preocupaba, y ahora de repente pasa a ser la primera prioridad que tienen todos los bancos centrales, incluso aunque se tengan que llevar por delante crecimiento, ahorros y los inversores, también como lo estamos viendo con las caídas de todos los mercados. Silvia, para ti, todos los analistas son como hijos tuyos. ¿Con cuál te quedas en el día de hoy? Para ti, ahora que no nos oye nadie, ¿quién lo ha hecho mejor que otro? ¿Quién te ha sorprendido más? ¿Qué titular nos dejas antes de que cerremos esta jornada de Trading Day con el invitado que ya me está molestando y tengo a mi derecha? Mira, yo sabes lo que te digo, como una madre dice que igual quiere a todos los hijos, pues todos los ponentes que han venido hoy para mí me parecen que tienen el mismo nivel, unos con unos determinados temas de pues, dando claves para operar los mercados, otros con los indicadores, otros con la actualidad y macro, así que si me tuviera que quedar con alguno, pues me quedaría con todos a la vez. Echevarri, don Javier, me ha tenido mareadísimo. Está en Sofía, en Bulgaria, y decía, mírame, entra tú, ¿cómo lo he hecho? Don Javier, usted lo ha hecho muy bien. ¿Sí o no, Silvia? Lo han hecho todos fantástico. Y además están más que acostumbrados a hacer este tipo de presentaciones. O sea, que no hay duda de que lo van a hacer bien y que lo han hecho fantásticamente. O sea, que eso no hay problema. Me toca, yo diría que me has dejado, Silvia, como directora, entiendo de todo esto. Eso sí, con la ayuda, entiendo también, corrígeme, de don Javier Serrés. Me habéis tirado a la plaza con el toro más difícil de torear, porque conducir al próximo invitado, que no se enrolle, que no se crea que está en el estrado, que no se crea que está en clase y que le dé ritmo, es complicado, ¿eh?
Bueno, pero seguro que tú lo consigues, como lo has hecho en alguna otra ocasión. Seguramente que haya mucha gente que se esté preguntando ahora, ¿pero por qué medusas negras en un evento de trading? Pues bueno, al final lo que no todo el mundo sabe es que Javier trata de exprimir al máximo a todos los invitados para conseguir pues hablar no solo de los temas de los que viene a hablar, sino de otros muchos que afectan a la actualidad y a los mercados. Y hoy precisamente con este invitado pues a tratar de sacar pues el ciclo económico, cómo nos encontramos y sobre todo las principales figuras para detectar giros del mercado. Así que yo, Javier, por mi parte, yo te cedo el No te me testigo. vas, no te me vas. Me quedan dos cuestiones. Una, te voy a dar su perfil y tú me vas a decir, ya sé quién es, ¿vale? Pero yo te doy su perfil. Esa es una. Y otra, ¿tú conoces esta revista que tengo aquí conmigo? ¿Esta revista? De algo me suena, sí, de algo me suena. Es una revista que, bueno, es una revista de la casa madre de estrategias de inversión. Eso es. .com, de la casa madre, ¿no? Del grupo, que, carajos, pero si estás aquí tú, o sea, que tú eres la directora. Yo O soy sea, la que no te coordinadora de los sorprendo. contenidos, no me sorprende, no me sorprende. No te sorprende. Bueno, De pues hecho, ¿por qué? este mes precisamente hablamos de biotecnología, de por qué, justo cuando se cumplen 2 años de que se inventó la vacuna de COVID-19, de si es buena opción o no es buena opción invertir en bolsa, sobre todo después de la fuerte caída que han tenido este sector. Así que yo invito a todo el mundo pues, que no se pierda esta revista ni ninguna otra de las que sacamos mensualmente en estrategias de inversión. Silvia, estamos de promoción regalando esta revista. ¿A quién? ¿Me lo puedes decir tú? ¿Cómo y de qué manera puedo yo acceder de forma gratuita a esta revista? ¿Qué ocurre en la caja de descripción de este vídeo, de Nada, este programa? Simplemente aparecerá una cajita en la que pueden suscribirse directamente, con que le den a suscribirse, pongan sus datos, pongan la dirección de correo electrónico y demás, pues directamente le llegará a su domicilio pues revista mensual, claro. Me suscribo al boletín de forma gratuita y solo por suscribirte, en este caso, a lo largo de este mes, te enviamos la revista a casa. Por Efectivamente. suscribirte en el boletín. ¿Y para qué sirve ese boletín, Silvia? Enviamos boletines en la apertura, justo cuando ha abierto el IBEX y el mercado europeo, pues sobre todo con las principales noticias relevantes que publicamos en la página de estrategias de inversión, y luego enviamos también un boletín al cierre, pues para que todo el mundo sepa qué es lo que ha ocurrido y qué es lo más relevante que ha sucedido a lo largo de la sesión, resultados empresariales, reunión de bancos centrales, datos macroeconómicos. Apertura en media sesión y luego tenemos otro que es un boletín global que le llamamos que se manda con la apertura de Wall Street, en la que ya son contenidos un poco más macros, un poquito más generales, hablando de petróleo, divisas, Bitcoin, bueno, un poquito de varios temas. ¿Quién nos iba a decir, verdad, que cuando esta sección se bautizó como Medusas Negras, la verdad es que el año se iba a presentar mucho más allá, siguiendo con esa fauna macroeconómica, ni elefante gris, ni rinoceronte, ni cisne negro? Medusas negras, esos pequeños problemas que todos juntos generan un gran problema, por ejemplo, en una central nuclear donde tiene que entrar agua para refrescar la energía y no puede entrar porque las medusas han tupido, han estrechado la tubería. Mira, nuestro invitado es profesor a tiempo completo en Universidad Pontificia Comillas, una de las más relevantes no solo en España, sino en Europa. Es responsable del Resources Lab de la misma universidad, Pontificia Comillas. Además, es profesor del Máster de Finanzas de la Advantage School of Management. Por cierto, que tiene raíces este School of Management en Deusto, País Vasco, en Georgetown, Washington, D.C., donde estudió el actual rey de España, y en la mismísima Universidad Pontificia Comillas. ¿De quién estoy hablando, Silvia? Además, supongo que estarás hablando de una persona que tenemos en la zona premium a diario, ¿no? Y que está analizando los mercados, tanto en abierto con el vídeo de preapertura, como a las 9, a las 11, y con todos los datos macroeconómicos. Así que yo intuyo que será Ramón Bermejo, ¿no? Que es uno de los analistas que tenemos actualmente en estrategias de inversión. Lo has hecho tan bien que me comprometo, en cuanto acabemos el programa, a introducir en la caja de descripción de este programa, de este vídeo, otro link. Un link para que de forma gratuita, cliqueándolo, durante 7 días puedan probar en ese sector premium al doctor Bermejo y su máquina diabólica que está a mi derecha ya, de Bloomberg. Una máquina potentísima. Silvia, te dejo. Vamos con el invitado. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Felicidades. Suerte. Igualmente, hasta luego. Cuídate. Buena tarde. Cuídate. 19 minutos sobre las 7 de la tarde, ¿dónde? En la capital del Reino de España. Obligado estoy a decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier rincón del planeta Tierra, donde en estos momentos nos estén siguiendo. Si es América, pues sería buenos días, camino ya a los taquitos, a los antojitos, al momento de sentarse a comer. Si es usted, que nos sigue, un habitante
de la parte asiática, buenas noches o buenas madrugadas en New Zealand o en Australia. Les habla Javier Castro y estamos a punto de coronar una jornada inolvidable para estrategiasdeinversión.com. Les recuerdo que todos los que han comparecido a lo largo del día se encuentran ya registrados en nuestro canal de YouTube, Estrategias de Inversión. Dicho todo esto, mientras que discurría este Trading Day de forma palpitante, de forma vibrante, también la economía vibraba en el planeta Tierra. Por ejemplo, en Frankfurt, el BCE daba a conocer una nueva subida de tipos de interés, lo que se esperaba. 75 puntos básicos. Ya ayer Canadá lo anunció, también 75 puntos básicos, lo que nos sitúa en el 2%, lo que nos sitúa en una posible tasa terminal. Pero además habló Christine Lagarde y dijo cosas muy importantes. Mientras tanto, al otro lado del charco, de donde ahora estamos emitiendo, en el continente americano, allí en New York, cerquita de la calle del muro, en Wall Street, se conocía el Producto Interior Bruto. ¡Sorprendente! ¡Brutal! Se esperaba 2,4. Veníamos de menos 0,6. Resultado 2,6. La verdad que el dato no deja de sorprendernos. Hay algunas otras noticias muy curiosas que hoy no vamos a abordar, pero sí los próximos días en Medusas Negras, como por ejemplo esos chinos tan temidos por Scholz. Hamburgo, donde nació la hamburguesa, con un puerto internacional. Cuando Scholz era alcalde de Hamburgo, dijo, aquí no van a entrar los chinos. Pues Scholz, ahora eres presidente y temes a China. China va a por ti con los semiconductores y con otros artículos para hundir a Alemania y ponerse ya a la cabeza de su pieza favorita, USA. ¿Y qué han hecho los chinos? Pues creo que es 25% del puerto de Hamburgo lo han comprado. ¿Estas son acaso alguna noticia de las más importantes, como ese euro-dólar paridad 1-1? Doctor, bienvenido, por favor. Buenas, todos los presentes, un aplauso al doctor. Doctor. Buenas tardes, bueno, Javier. Me miran todos y nadie se atreve a aplaudir, que te pueden aplaudir, ¿verdad, doctor? Claro que sí. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues aquí, luchando. Hoy tenemos una clase magistral para cerrar un día tan importante como el de hoy. Una clase magistral donde tengo que preguntarle un montón de cosas. Por cierto, a partir de ese instante, ¿pueden preguntarle lo que quieran al doctor Bermejo? preguntas@estrategiasdeinversión.com. Rubén, lo he dicho bien, ¿verdad? Preguntas en plural @estrategiasdeinversión.com. Ya estamos esperando sus preguntas. Doctor, ¿por dónde empezamos? Porque hay tanto de qué hablar que no sé por dónde empezar. Pues podemos... Arranque usted. Bien, pues vamos a hablar de temas que le puede interesar a nuestros amigos y seguidores y aquellos que todavía no nos conozcan, pues... Y a la vez, pues, tratar de realizar una acción formativa en tema de macroeconomía, también de política monetaria y también de mercados financieros, y también destacar algunos valores que pueden ser interesantes en este contexto difícil de incertidumbre generado por la invasión de Ucrania. Yo le voy a ir interrumpiendo permanentemente, cuando vea que hay dudas, y entiendo que el público también. Claro, sí. ¿Quiere que empecemos, por ejemplo, se me ocurre, de todos los temas que tenemos, bottom market, el mercado? Atención. Nos centramos, él es especialista, en la calle del muro, en Wall Street. Nos centramos en el S&P 500, en el Standard & Poor's 500. Ahora sí. Bien, pues vamos a... Sorpréndase lo que nos va a contar el doctor, ¿eh? Bien, lo primero de todo hay que decir a nuestros seguidores que, bueno, la emisión de este programa se realiza a través de un terminal de mercados profesional Bloomberg, lo cual constituye un hecho diferencial de primer orden. Esto vamos a destacarlo. Bien, pues vamos a utilizar precisamente este terminal de mercados y vamos a utilizar la serie histórica del índice S&P 500 desde 1927, la serie mensual del índice S&P 500, en escala logarítmica, pues para apreciar mejor los movimientos porcentualmente, tal como lo señala así la prestigiosa certificación del CFA, Chartered Financial Analyst, que en el capítulo análisis técnico, al que vamos a hacer mención luego cuando veamos las figuras de hombro, cabeza, hombro, que también los menciona Javier, y también la figura de doble suelo, como ha mencionado Javier, pues está recogido en la certificación CFA, Chartered Financial Analyst, que es reconocida en todo el mundo. De hecho, vamos a mostrarles ya directamente un ejemplo para que no se nos pase. Aquí lo vamos a mostrar. Esta documentación es para el primer examen, para este examen, y es la última documentación que hay para el 2022. Y aparece la figura de Head and Shoulders, aquí lo tienen.
Tanto la figura de hombro cabeza hombro bajista como la figura de hombro cabeza hombro invertido, doble máximo, doble mínimo, es decir, todo el elenco de reconocimiento de patrones. Con lo cual, si lo recoge la certificación CFEA, esto significa, para aquellos detractores que incomprensiblemente lo... Doctor, le llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, he mamado de sus pechos sabiduría. ¿Por qué siempre está usted tan enfadado, tan agrio con aquellos que rechazan el análisis técnico? ¿Por qué? No. ¿Es que le dicen cosas en contra de su análisis técnico? No. ¿Le escriben no, porque... los haters cositas que a usted le ponen nervioso? Absolutamente no. Pero no. Yo le noto violento desde no, fuera como espectador. Es importante destacar. Yo creo en el análisis técnico. Es importante destacar esto porque yo le cuento. Cuando yo estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de Somsaguas, teníamos un libro magnífico, que lo escribió el ya fallecido catedrático don Andrés Santiago Suárez Suárez, y había un capítulo de análisis técnico, entre ellos incluía la teoría de la onda de Helios, también las figuras, reconocimiento de patrones, hombro, cabeza, hombro, doble, máximo, y cuando yo estaba estudiando en cuarto de economía de la empresa, el libro, por cierto, continúa vigente y continúa vendiéndose. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Me quedo con él. Bien, pues cuando uno estaba estudiando la carrera decía, pero esto para qué sirve, ¿no? ¿Esto realmente es útil? Y hasta que no te sientan en una sala de tesorería y te dicen, mira, chico, tienes que conseguir 500.000 o 1 millón o 3 millones de euros al año, entonces no te das cuenta de que hay que utilizarlo como una herramienta, como una pieza de un puzzle, donde hay que utilizar análisis de compañía, donde hay que utilizar análisis macroeconómico, el seguimiento de la política monetaria, el seguimiento del ciclo económico en su conjunto en Estados Unidos, que es el driver de todos los demás ciclos en Europa, esto así lo reconoce así el Banco Central Europeo, Europa se mueve al son que toca el ciclo económico en Estados Unidos. Entonces, es una herramienta más y es crucial cuando uno tiene que abrir una posición en futuros, porque uno puede saber que la tiene que abrir corta o larga, pero el cuándo, es fundamental porque hay una cosa que se llama stop loss. Y entonces los recursos del banco son limitados. Y tu stop loss anual y trimestral y semestral es limitado. Entonces hay que tratar por todos los medios de tratar de optimizar el timing de la entrada. Cuando habla usted de stop loss, se refiere a la posición que hace que salte. Sí, de que salte la posición, que no lo sepa bien. De que salte el stop loss o stop de pérdidas. Cuando, bueno, pues... Que uno lo debe colocar siempre, nunca irse claro a tomar sí. un café, no, ni al baño. No vaya a ser que quiebre el banco como hizo Nick Leeson en 1995 con el Banco Barings desde Singapur. Y cuando vuelva resulta que ya... Vale, o sea, el stop loss, ¿vale? Absolutamente sagrado. Es motivo de despido en una sala de tesorería, de una mesa de prop trading, como puede ser la de Goldman Sachs o Morgan Stanley, el no tener un stop loss puesto en máquina. ¿Y usted ahí se convence de la importancia del análisis técnico? Absolutamente. ¿Y quiénes son los detractores? ¿Quiénes son los que calientan y hacen que usted se enfade y diga, esto es análisis técnico, para los que dudan del análisis técnico? No, vamos a ver, uno puede escuchar incluso en determinadas clases de algún máster en el pasado, o incluso en la universidad, que esto era papel mojado. Esas son las palabras, ¿no? Entonces, incluso hay algunos atrevidos que no trabajan directamente en el sector, en la parte de proprietary trading, prop trading, y como ha sido mi caso, que sí he trabajado durante muchos años en este negocio, ¿no? Entonces, es importante tratar de optimizar el timing de la entrada para evitar que tu stop loss se ejecute de una forma pues temprana y es necesario esta herramienta. Pero esta herramienta sirve para lo que sirve, pero no se puede utilizar para todo. Entonces es una pieza del puzzle. Entonces, cuando uno, vamos a imaginar el 2008, uno detecta por análisis del ciclo económico que hay una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en marcha desde mediados del 2006, que era el caso. Nuestro caso, por ejemplo, en Caja Madrid Bankia, ¿de acuerdo? En ese momento era Caja Madrid, en el 2008. Y uno detecta, estaba en tesorería. Así es, en la tercera planta de la tesorería, donde ahora mismo está la tesorería también de CaixaBank, exactamente en el mismo lugar. De hecho, bueno, podemos sacar ahora aquí alguna fotografía a continuación de la sala de tesorería, estando yo precisamente operando en el 2008. ¿Puede hacerlo mientras que va hablando? Lo claro. digo porque para ilustrarlo le va a gustar. A mí me gustaría verla, ¿eh? O sea, sí, lo... Vale, y sigamos hablando, entonces está usted ahí en la tesorería. Sí. Entonces, necesito ahora buscar la presentación, vale, ahora lo hacemos. He utilizado el anglicismo bottom market, porque me gusta esa palabra, es muy bonita, que indica suelo de mercado. Y es que, Ramón, usted me dice, doctor, cuando encuentre la foto, es que cuando el suelo de mercado llega es que ya rebota el índice, en este caso el S&P 500, y ya vuelve otra vez para arriba. Eso significa que ya no va a caer más de lo que ha caído hasta este momento. Por eso es muy importante que haya hecho suelo. Ya, doctor, la foto, ahí adelante. Está.
ahí está la fotografía. Ese soy yo en el año 2008, el equivalente al doctor Michael Burry, pero ese es doctor en medicina, no doctor en ciencias económicas, que aparece en la película de Big Short. Y esos son los medios que yo tenía, que eran absolutamente, maravillosos. Sin esos medios, pues no, era imposible haber detectado ese movimiento, ¿no? Entonces, ¿hay que utilizar stop loss? Sí. Entonces, uno tiene que tener medios como ese terminal Bloomberg, un terminal Refinitiv. Ahí está el teclado, del antiguo teclado de Bloomberg y el antiguo teclado de Reuters. Entonces, es absolutamente crucial, ¿no? Pero hay que monitorizar también la macro, como ha salido hoy, por ejemplo, el dato del PIB en Estados Unidos, y ver que efectivamente, aquí está Javier, que está viendo la fotografía. Espectacular. Fíjate, Javier, las dimensiones del puesto. Bueno, pues además había un equipo maravilloso de prop traders a mi alrededor, con lo cual, bueno, pues formamos un equipo absolutamente delicioso. Y eran magníficos operando y analizando también los mercados financieros. Entonces, bueno, pues. O sea que usted posiblemente me dio algún dinerillo, porque por entonces yo era muy pequeñito, tenía poquito dinero, me iba a Caja Madrid y decía, quiero un fondo. Y los fondos, de verdad que daban rentabilidad, ¿eh? ¿Cuánto ha cambiado desde entonces, eh? Hablo de fondos, no de ETFs y CFDs. Bueno, sí. Seguimos. ¿Y entonces? Bueno, pues fue crucial pues el saber desde el punto de vista macroeconómico que efectivamente que la burbuja inmobiliaria estaba ya en declive, estaba ya cayendo el precio de la vivienda, a la vez subiendo las ejecuciones hipotecarias. El término en inglés se llama foreclosures, que es cuando uno no puede pagar la hipoteca, entrega las llaves en Estados Unidos, no te persigue la deuda en Estados Unidos. Estaba aumentando la oferta como consecuencia de personas que estaban perdiendo el puesto de trabajo, a su vez como consecuencia de una fuerza demoledora que lo arrasa todo. ¿Y cuál es esa fuerza demoledora? Pues es la Reserva Federal subiendo los tipos de interés. Entonces, una vez más, la historia se estaba repitiendo. Es decir, no solamente había que tender análisis técnico, sino saber que esa fuerza negativa para la economía, que es la subida de tipos de interés, en ese caso era excesiva la subida de tipos de interés en su lucha contra la inflación. La Reserva Federal, hay que recordarle a nuestros amigos y seguidores, que la Reserva Federal tiene dos mandatos, el gobierno le tiene otorgado dos mandatos. Uno, conseguir el máximo empleo. Vamos a mostrarles, voy a retirar lo que lo busca, permiso, Javier. Ya no voy a entrar más. Lo tenemos aquí, no, lo tenemos aquí, adelante, está aquí. Vale. Pero vamos, para ya dejar ese tema aparcado, nadie le ha insultado por defender al sistema. No. Le molesta cuando le dicen. Simplemente esos cuando cuentos, estamos, ¿no?, impartiendo una lección magistral, es importante que las personas conozcan el valor que tienen determinadas cosas. De hecho, si análisis técnico no fuera útil, habría dos cosas donde no estaría presente análisis técnico. Una, primer hallazgo. No estaría en la documentación del CFA, y lleva en la documentación del CFA durante mucho tiempo. De hecho, reconocen la importancia en antiguas ediciones para la detección del peligro que suponía Enron, donde los estados contables eran falsos. Entonces, la única realidad que podías ver que era verdadera era el propio precio. Entonces, en su momento, en ediciones anteriores, por ejemplo, recuerdo el 2014, aparece la figura de hombro cabeza hombro como crítica para poder detectar el potencial bajista que entrañaba Enron, porque estaba describiendo esa figura bajista. Adicionalmente, claro que hay que estar atentos a las noticias, porque en su momento, bueno, pues hubo también elementos que hacían sospechar que algo pasaba, como por ejemplo que aparezca el CEO de la compañía llamando a Shoal, que la traducción es gilipollas, a un analista haciéndole la siguiente pregunta en relación con que los estados contables de la compañía eran impenetrables. Es decir, había un cierto clamor por parte de los analistas, que estaban sospechando que algo ahí no cuadraban las piezas, ¿no? Entonces, es importante el seguimiento de las noticias también junto a análisis técnico. Cerramos ya el tema. Yo estoy más con análisis técnico que con fundamentales. Pero hay que entenderlo que es una pieza del puzzle. Es una pieza fundamental cuando es precisamente se está operando con productos derivados, con futuros, y hay que optimizar el timing de la entrada para evitar, en la medida de lo posible, que si hay un movimiento en contra de tu posición, se ejecute el stop loss y vayas acumulando stop loss y te salte el stop loss trimestral, semestral o anual, lo cual pues es bastante negativo
para uno, ¿no? Cuando claro, cuanto más aciertes en la colocación de ese stop loss, más aciertas en el beneficio que vas a obtener, ya sea corto o largo. Menos arriesgada es la posición, más cómodo te resulta, sobre todo si tienes que adoptar una posición con riesgo overnight, como fue mi caso durante todo el 2008, donde estuve sistemáticamente corto. No hay ninguna sola posición corta. Ahora podemos luego mostrar la cuenta de resultados del 2008. Cuando el doctor se refiere a overnight, es que fuera de mercado, ¿no? Overnight me estoy refiriendo al riesgo durante la noche. Es decir, fuera de cuando el mercado está exactamente, abierto. Exactamente, sí, efectivamente. Es dejar la posición abierta con riesgo overnight, significa que la puedes dejar, bueno, pues un día, dos. En mi caso, yo, por ejemplo, el 15 de enero de 2008 abrí la posición y la estuve manteniendo con riesgo overnight hasta el día 23, cerrándola con un 15% de ganancia en el movimiento bajista. Ahí tuve la suerte, bueno, todos... ¿Vivió alguna barrida de esas que se producen nocturnas? No, el mercado cayó. Entonces el mercado cerraba a las 10 de la... continúa cerrando a las 10 de la noche, abría entonces a las 8 de la mañana, ahora abre a las 2 y cuarto de la madrugada, hora española. El doctor está dando horarios, obviamente, de los futuros, europeos. Concretamente de los futuros DAX, concretamente de los futuros de Eurex. Los futuros Perfecto. Norteamericanos vale. Están solamente una hora cerrados, desde las 11 de la noche, hora española, hasta las 12. Como están entrando muchísimas preguntas, y es que todo me parece súper interesante, ¿le parece bien, doctor, que volvamos a ese primer gran titular? ¿Ha hecho suelo el mercado en el SP500? Bien, le escuchamos. Simplemente mostrarles, este es el statement, la nota de prensa del día 21 de septiembre del 2022 por parte de la Reserva Federal. Simplemente destacar aquí, bueno, destaca que la guerra de Rusia contra Ucrania está causando un tremendo daño humano y económico. Lo ha dicho hoy Cristinita, ¿eh? Sí, lo vuelven todos los banqueros centrales, Christine Lagarde, tanto, y también Jerome Powell lo señalan una y otra vez. Y lo señalan aquí en el statement. Y luego también el statement repite pues, el mandato que tiene la Reserva Federal, y es buscar el máximo... conseguir el máximo empleo, el pleno empleo, y mantener la inflación en un objetivo del 2% en el medio plazo. Esos son los dos mandatos. ¿Qué ocurre? ¿Repetimos otra vez el segundo mandato? Que es mantener la inflación contenida en el 2% vale. en el medio plazo. Es decir... ¿En Europa también debe el BCE mantenerlo en el 2%? 2%. Ahí vale. solamente tiene un mandato, pero Estados Unidos tiene dos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando intenta conseguir el segundo... puede estropear el primero. Históricamente ha pasado así. Entonces, para que nuestros amigos y seguidores lo entiendan, vamos a mostrarle ese gráfico. Mientras que lo busca... No, lo tenemos, Javier. Ya lo tiene. Es que me estaba acordando cuando Donald, su gran amigo, Donald Trump, Crazy Trump, habitaba la Casa Blanca y usted le mandó un tuit para decirle que iba a perjudicar el empleo cuando en ese momento Donald Trump tenía pleno empleo. Y se le ocurre... una batallita con los chinos. Los chinos descompuestos firman aquellos aranceles, lo que se venía detrás no nos imaginábamos que era el COVID. Claro. ¿Le contestó Trump a ese tweet? No me consta. Vale. No tengo conocimiento. Pero fíjese, cómo destruía empleo en un momento de empleo máximo. En ese momento lo que yo le estaba advirtiendo es que cesara con la guerra comercial porque podía llegar un momento en que efectivamente pudiera afectar a la economía tanta incertidumbre. Y tanto tweets diciendo y vale. haciendo y deshaciendo. ¿Nunca ¿no? le contestó? ¿Le invitó a la gran fiesta de disfraces del Capitolio? No me consta. ¿Ah? Hubiera, a usted le veo vestido también de piel roja allí, sentado en el púlpito donde hablan los... no sé, me hubiera... Podría subir allí para explicar la importancia que tiene la utilización del análisis técnico en conjunción. Sí, sí, sí. Por la importancia del análisis técnico. Seguimos. Bien, pues vamos a ver... ¿De qué se hubiera disfrazado usted en ese asalto al Capitolio? No lo sé. De piel roja no, ¿no? De piel roja. El toro sentado, bueno, adelante. De Darth Vader, para luchar contra el mal. Por ejemplo, buena idea. Felicidades. Desde 1954, aquí estamos viendo este gráfico, es muy sencillo. Aquí hay tres elementos en el gráfico. Uno, la serie de color azul es el índice SP500 desde 1927, es la serie mensual. Dos, el segundo elemento. Estas columnas de color rojo son zonas donde ha habido recesión de acuerdo con los criterios de la National Bureau of Economic Research. ¿Y qué es ese organismo? Es el árbitro de los ciclos económicos en Estados Unidos. La traducción de ese nombre en castellano es Oficina Nacional de Investigación Económica. Y es competente, tanto desde el punto de vista académico, y así es considerado, plenamente competente, para identificar, lo hace con carácter retroactivo, no piensen que lo hace con carácter tratando de hacer una predicción, no lo hace, simplemente actúa como un forense,
post-mortem, diciendo, certifica que ha habido aquí ha habido una zona de expansión, una zona de recesión. Para la National Bureau solamente, la Oficina Nacional de Investigación Económica, solamente hay dos fases en el ciclo económico, en el business cycle, como dicen los americanos, que es la zona de expansión y la zona de recesión. La zona de expansión es la zona de color blanco que están viendo en el gráfico, y la zona de recesión son las columnas que ven aquí de color rojo. Y el único caso en la historia donde la Reserva Federal no ha provocado una recesión subiendo los tipos de interés para luchar, para hacer frente a una inflación cumpliendo el segundo mandato, ha sido la caída de la economía generada por el coronavirus, donde hubo recesión. Bien. Ustedes también habrán oído hablar, Javier, ¿verdad?, recientemente, de lo que hay cierta confusión entre lo que es recesión técnica y la recesión de acuerdo con lo que entiende. Quiero que me la define enseguida. Ya tenemos cuatro preguntas esperando. En este momento estamos a punto de batir el récord de audiencia de las comparecencias que han surgido a lo largo del día en un momento punto. Nos faltan 25 amigos más que se incorporen a la retransmisión y batimos récord. Así que, doctor, enhorabuena, felicidades. Bueno, muchas gracias, Javier. Tiene rivales como Pablo Gil, que ya sabe que va de catacrack el Pablo Gil, ¿no? Saludos a Pablo Gil. Mire, Juan Aranda nos felicita, no a nosotros, a todo Estrategias bueno, de Inversión. Tengo que hacer un inciso. ¿Que conoces a Juan Aranda? No, tengo que hacer un inciso en relación con Juan Pablo Gil, porque Juan Pablo Gil en el año 1997 me dio un curso de análisis técnico formidable. Es un maestro, ¿eh? Formidable. En ese momento lo daba para Reuters, él estaba trabajando en ese momento en el Banco de Santander y me dio un curso de análisis técnico con otro compañero suyo también magnífico del Banco de Santander, que los dos trabajaban allí codo a codo en Boadilla. Pues Rubén, saludo a Pablo Gil. Pablo, aquí te esperamos. Bueno, aquí ya estás siempre, digo, en Medusas Negras. Lo último que hicimos tiene 500.000 de visualizaciones en el canal de Viajes de Primera. 500.000 de visualizaciones. Pablo, cuando quieras, Medusas Negras es tuyo. Juan Aranda nos felicita por el trabajo que ha hecho la Casa Madre Estrategias de Inversión a lo largo de todo el día y dice que nos está siguiendo en estos momentos. Sofía Hernández nos dice, Ramón, doctor, ¿podría explicarme el hombro, cabeza, hombro? Ahí se lo dejo, ¿eh? Y me entra ahora mismo, voy con tres porque le he interrumpido algo que estaba explicando muy interesante. Nos dice Miguel, ¿cuál es la figura del análisis técnico que considera más fiable? Ahí quedan las tres preguntas, pero siga que le he interrumpido. Bien, pues explicando, vamos a terminar esta explicación porque es importante. Para que entiendan que la Reserva Federal, es decir, que las recesiones no vienen porque, como viene una borrasca por el Atlántico de manera inesperada. Aquí las borrascas se pueden ver venir, esa es la ventaja. Entonces, ¿quién provoca la borrasca? Entonces, resumiendo, ¿quién es el gran generador de recesiones en Estados Unidos? La Reserva Federal, aunque parezca mentira. ¿Y de qué manera las genera? Pues fíjense, aquí hemos dicho que hay tres elementos sobre el gráfico, no hay más. Las zonas de recesión hemos quedado que son las columnas de color rojo y las zonas de color blanco son zonas de expansión, donde la economía está creciendo. Bien, pues tenemos aquí un tercer elemento que es esta línea de color rojo. Esa línea de color rojo es los tipos de interés de la Reserva Federal subiendo los tipos de interés y generando finalmente, fíjense, en cada movimiento desde 1954, suben los tipos de interés y se genera una recesión y cae la bolsa. No todas, hay que decir que no todas las recesiones son iguales, es decir, hay recesiones suaves, en inglés se llaman, los americanos lo llaman la mild recession, recesión suave, y hay recesiones deep recession, recesiones profundas como ocurrió durante la crisis financiera del 2007-2009, en este movimiento que están viendo aquí. Definimos como académico y doctor, ¿qué es exactamente recesión? Pues recesión de acuerdo con los criterios, la diferencia entre recesión técnica y recesión de acuerdo con la National Bureau, con la Oficina Nacional de Investigación Económica, radica en un hecho que es fundamental. Para que haya recesión en Estados Unidos hace falta que se destruya empleo. ¿Y qué significa destrucción de empleo? Significa que en el informe mensual de empleo que se publica y que nosotros recogemos en tiempo real cada viernes a las 2:30 hora española, el primer viernes de cada mes, se publica el informe mensual de empleo y ahí nos dan una cifra donde
nos dan la cifra resultante contrataciones menos despidos. Cuando esa cifra, contrataciones menos despidos, está en positivo, significa obviamente que las contrataciones exceden, rebasan, superan a los despidos. Y entonces se habla de creación neta. La palabra neta, como ustedes fácilmente podrán colegir, significa que a una cantidad le hemos restado otra para obtener una cantidad neta. Y eso es lo que hemos hecho con la creación neta de empleo. ¿Eso? Académicamente, eso es recesión, no que haya dos trimestres en negativo, no que si el trimestre resta al otro. Para que haya recesión hace falta destrucción de empleo, es decir, que los layoffs, los despidos, superen a las hires, a las contrataciones. Perfecto. Y cuando eso ocurre, que lo vamos a mostrar en el siguiente gráfico, tenemos recesión de acuerdo con los criterios de la National Bureau. Una cosa es tener, este es el dato que usted ha mencionado antes, Javier, 2,6% que hemos visto hoy en tiempo real. Lo he analizado en tiempo real para estrategias de inversión. Sorprendente, ¿eh? Se esperaba un 2,4, veníamos de un menos 0,6. Era la primera lectura, el dato advance, aquí lo era importante. Ya lo había adelantado el Instituto de Atlanta, ¿eh? Que junto con el de Cleveland, la verdad es que son los más... Bien, pues, y efectivamente habíamos tenido recesión técnica. Recesión técnica, lo que están viendo ahí, este histograma, son dos trimestres consecutivos en negativo, pero eso no significa que tengamos recesión de acuerdo con los criterios de la National Bureau. Para que la National Bureau diga que hay recesión, vamos a ver el ejemplo y tenemos lo siguiente. Por ejemplo, el último ejemplo que hemos tenido, desafortunadamente, fue, aquí tenemos este histograma de color rojo. Este histograma de color rojo, y aquí viene la columna, significa que en marzo, como consecuencia de un shock exógeno que fue el coronavirus, tuvimos una destrucción de empleo de 1.444.000 personas, de puestos de trabajo me estoy refiriendo. Y luego, en el mes de abril, como consecuencia del coronavirus, no como consecuencia de la Reserva Federal, ha sido el único caso desde 1954 en donde la Reserva Federal no ha actuado para provocar la recesión, sino para salir de la recesión. Y actuó bien, también de manera combinada con el gobierno, que hubo una serie de medidas fiscales muy afortunadas, aunque luego haya habido también detractores, como detractores del análisis técnico, pues también detractores de la política fiscal, que también han hecho observaciones también desafortunadas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, aquí tenemos una destrucción de 19.572.000 puestos de trabajo en el mes de abril. Y ahora vamos a ver dos ejemplos, para que ustedes lo entiendan con total claridad. Vamos a ver el ejemplo que les comentaba antes del análisis técnico en el caso del 2007-2009, el 15 de enero del 2008, que fue cuando inicié la posición corta para la caída del 2008. Estuve corto sistemáticamente todo el año. Y la motivación, lo que me empujaba a estar corto, aparte de que análisis técnico me indicara un buen lugar y identificase mediante una figura de hombro-cabeza-hombro, que ahora la vamos a ver, era crucial saber el porqué. Y el porqué era, aquí tenemos la creación neta en este histograma de color verde, atiendan solamente aquí al histograma de color verde, que significa que cada vez se va creando menos empleo. Y hay un momento en el verano del 2007, en agosto del 2007, que hay una destrucción de empleo de 78.000 puestos de trabajo. Bien, pues esta fue la señal de alerta por parte de la Reserva Federal para empezar a bajar los tipos de interés corriendo, como ven aquí. Fíjense, la Reserva Federal en el mes de agosto empieza a bajar los tipos de interés porque se asusta, porque ya tiene durante dos meses, uno, el mes de julio solamente crea 5.000 puestos de trabajo y en el mes de agosto del 2007 es una primera señal, con lo cual solamente había que verlo. Es estar pendiente, no hace falta ser premio Nobel de Economía, hace falta estar pendiente, ser minucioso, estar a lo que se celebra. Si uno está mirando a otro lado, no lo ve, pues de esto va esto. Es estar pendiente de aquellos, hacer un checklist de aquellos elementos que son cruciales. Si le pregunto, porque se nos están acumulando preguntas del exterior, pues vamos. Ya nos faltan solo 20 espectadores para batir el récord absoluto de las comparecencias a lo largo del día, así que vamos a ir a por ellos. Por cierto, Juan Aranda dice sí, Ramón me conoce. Eduardo Bolinches nos presentó en Castellón el año pasado, él tiene que saber quién soy. Pues saludos nuevamente a Juan Aranda. Sofía, hombro, cabeza, hombro. Miguel, figura más fiable. Bueno, aquí hay que decir que... Y yo tengo que preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué mantiene que hemos hecho suelo en el Standard & Poor's 500? Bueno, pues vamos por parte. Todas las figuras son fiables, todas tienen la misma fiabilidad. Hay
hay un elenco de reconocimiento de patrones, que son el doble máximo, comúnmente doble máximo, doble mínimo, la figura de hombro cabeza hombro bajista, la figura de hombro cabeza hombro como figura de continuación, como de hecho están contenidas todas aquí en la certificación del CFA. Por ejemplo, si seguimos adelante, aquí tenemos, esta es la figura de hombro cabeza hombro, ahora veremos en qué consiste. Le voy a poner precisamente el ejemplo del 2008 para que vean la importancia de combinación de análisis técnico. Aquí tienen el inverse head and shoulder butter, que así es como se denomina en inglés. Aquí lo tenemos, la figura de hombro cabeza hombro, que es una figura alcista. Bien, y aquí están contenidos todos los patrones. Incluso nos enseñan en el CFA cómo establecer el objetivo teórico mínimo de la figura. Bueno, pues aquí tenemos también el doble suelo, el doble, doble máximo, aquí lo tenemos. Aquí lo tienen double tops and double bottom. Double top, aquí tenemos la figura. Es decir, aquí recorren todos los... No hay una más importante que otra, no hay... Lo que es importante, lo que es crucial, esto hay que ser consciente de esto, es que todas son importantes, porque no sabemos cuándo nos va a aparecer el próximo patrón y tenemos que tener un entrenamiento visual de las figuras para poder detectarlas. Eso sí es crítico. Es decir, lo importante es conocerlas todas y no utilizar nunca el análisis técnico de manera aislada, porque es una temeridad. Pero como conocer sería todas las temeridad. Figuras como las conoce usted, eso lleva muchos años de estudio y de trabajo. ¿Hay alguna guía que recomienda y alguna manera que recomiende para los que hacen trading, por ejemplo, para los que hacen scalping, para los que quieren invertir por su cuenta? Bueno, estrategias de inversión, podría organizar un curso de análisis técnico y yo lo impartiría encantado. Bien. Sería una solución magnífica para resolver el problema. Iniciativa que surge hoy desde el parque madrileño, claro, de la bolsa más importante así del es. Reino de España. Esa es la solución, ¿vale?, más sencilla. Venga, seguimos, vale. ¿Más preguntas? Adelante con las respuestas. Bien. No estaba preparada esta respuesta, Javier. No, para nada. Ha sido absolutamente improvisada. Se lo aseguro, para nada. Se lo puedo asegurar. De hecho, hay una cantidad importante de personas que me están pidiendo que de una vez imparta ese curso. Vamos a sacar en pantalla nuestro realizador Rubén. A ver si podemos... Bien, pues vamos a ver la figura de hombro-cabeza-hombro. Bien. Estaba diciendo, teníamos el hallazgo del CFA. El CFA contiene el reconocimiento de patrones. Bien. ¿Qué más pruebas documentales podemos aportar para reforzar de que el análisis técnico es fundamental? Pues miren, solamente tenemos que ir al terminal Bloomberg. Y el terminal Bloomberg es el mayor hallazgo. ¿Quién maneja el terminal Bloomberg? ¿El terminal Bloomberg es para particulares? No. Lo manejan bancos de inversión, hedge fund y gestoras de fondos de inversión, entre otros. Es decir, es un terminal para profesionales. ¿Y análisis técnico está presente en el terminal? Absolutamente, de manera masiva. Los medios que hay para la determinación de reconocimiento de patrones, incluso utilizando técnicas de inteligencia artificial, la onda de Elliott, están presentes en el terminal. Con lo cual, esto es un hallazgo de primer orden y refuta cualquier teoría en contra de la utilización del análisis técnico y señalar que el análisis técnico es papel mojado. Lo que es una temeridad es utilizar o análisis del ciclo económico en solitario o utilizar análisis de compañía en solitario sin tener todas las piezas del puzzle. Es necesario utilizar, saber cuál es la situación del ciclo económico en cada momento y saber también análisis técnico para poder identificar que además el mercado se está colocando en posición, como por ejemplo se colocó en posición bajista antes de la invasión de Ucrania, también mediante una figura de hombro-cabeza-hombro que ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver ya sin más dilación, Javier, si te parece. Porque el análisis técnico se suele, curiosamente, entre comillas, adelantar a los sucesos que van a acontecer. Lo digo porque hay veces que el análisis técnico indica algo, algo que parece imposible que ocurra, pero no sé qué ocurre, que acaba ocurriendo, y lo que el análisis dijo que iba a ocurrir, el técnico, acaba ocurriendo. No sé si me he explicado bien. Sí. Puede actuar como una especie de indicador adelantado porque el sentimiento del mercado por lo que sea o porque alguien tiene una información que no está publicada, pero alguien la tiene y actúa, como por ejemplo en el caso de Enron que he citado antes. Bien, adelante. Bien, pues por ejemplo, alguien como la Reserva Federal de Nueva York, que forma parte del sistema de bancos centrales, esto no es un banco privado, es el banco de la Reserva Federal de Nueva York, señala, hay un working paper, que es este, Head and Shoulders, Not Just a Flaky Pattern, hombro, cabeza, hombros, algo más que un patrón curioso o extraño. Y destaca que aquellos
operadores que sean conscientes de la existencia de este patrón, pues tienen una ventaja competitiva respecto a aquellos que no ven nada, simplemente ven un movimiento lateral. Por tanto, se trata de entrenar la vista. Y se trata de entrenar la vista porque lo que estamos viendo no es un proceso aleatorio, como algunos defienden, no es un random walk. Es human behavior, es comportamiento humano. Son decisiones humanas, los precios no se forman de manera aleatoria, los forman porque a lo mejor Javier compra o vende determinadas acciones o determinados futuros. Y eso queda su impronta en precio y en volumen. Y eso es lo que finalmente queda reflejado en el precio, decisiones humanas. Entonces, las decisiones humanas es la única manera de identificar ese comportamiento es mediante el reconocimiento de patrones. Igual que uno tiene un comportamiento, desde el punto de vista psicológico, pues la psicología de la masa queda reflejada en el precio y en el volumen. Bien, pues en este paper de la Reserva Federal de Nueva York, publicado en agosto de 1995, destaca que aquellos operadores que sean conscientes de la existencia de ese patrón tienen una ventaja competitiva respecto al resto y pueden obtener unos resultados por encima de aquellos que no son conscientes de la existencia. Bien, pues aquí tenemos en qué consiste la figura de hombro-cabeza-hombro. Pues vamos a mostrarlo en pantalla. Bien, pues vamos a empezar por el principio. El mercado avanza, este left shoulder es el hombro izquierdo. Hay una caída, un avance, una caída, un nuevo avance, una caída. El mercado vuelve a recuperar y alguien que no está entrenado con este patrón puede pensar que hay un movimiento lateral. Pues erróneo. Cuando uno es consciente de la figura de hombro-cabeza-hombro, sabe que una vez que estamos aquí, si el mercado pierde este punto crítico, tenemos un riesgo importante de que el mercado pueda caer. ¿Y cómo y hacia dónde puede caer? Pues la distancia desde la cabeza al neckline proyectado del punto de rotura, tal como lo enseña el CFA y tal como lo enseña la propia Reserva Federal en ese paper. ¿De acuerdo? Bien, pues tenemos esto. Y una vez que vulnera el neckline, tenemos este objetivo teórico mínimo. Ojo. Objetivo teórico mínimo, minimum theoretical target, como mínimo. Eso no significa que el mercado tenga que caer ahí. Y ahora vamos al ejemplo real del 2008, porque había que tomar la decisión. Sabíamos que la macro estaba deteriorada, que la burbuja inmobiliaria, que si estábamos a punto ya de destruir empleo en Estados Unidos. Los datos macro eran muy malos en Estados Unidos en los primeros 15 días. En Estados Unidos lo veíamos en Bloomberg esos datos, por ejemplo el ISM manufacturero, etc. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, veníamos, estábamos aquí pues recién llegados de Navidades y bueno, pues el aguafiestas, que en ese caso fui yo, en un comité de tesorería dije, the game is over, se acabó el juego y vamos a caer. Vamos a caer porque tenemos una macro muy deteriorada y tenemos una figura de hombro cabeza hombro que además presenta otra figura de grado inferior en la zona de la cabeza. Y tenemos además un movimiento alcista en cinco ondas, utilizando la teoría de la onda de Elliot, de Ralph Nelson Elliot, con doble T al final. Onda 1, 2, 3, 4 y 5, 5 ondas. Y tenemos ese aparente movimiento lateral que para alguien que no tenga entrenada la vista, pues es un movimiento lateral, pero realmente se trata de un patrón que nos permite estimar ese objetivo. Y este es el movimiento, y este es el potencial, y este es el resultado. Estando corto sistemáticamente, 663.000 euros. Mi presupuesto ese año eran 500.000. Brutal. Rebasé el presupuesto. Con lo cual, esto... Brutal. Esto está rememorando la hazaña, que ya pongo yo el adjetivo de hazaña, que vivió, que consiguió y que... ahí está, el osito verde. El osito verde, efectivamente, en Caja Madrid Bolsa por entonces, ¿no? No, eso es Caja Madrid. Caja Madrid, no era Caja Madrid Bolsa. Perfecto, adelante. Bien, pues aquí hay que señalar dos cosas. Lo tengo puesto señalado en inglés, dice el 50% de este logro fue gracias a tener un terminal Bloomberg, y efectivamente, para hacer esto no hace falta ser premio Nobel de Economía, hace falta tener disciplina, conocimiento, hace falta knowledge, hace falta conocimiento y buen juicio, como dice el reglamento de MEF. Y estar a lo que se celebra, es decir, uno tiene que estar concentrado en su trabajo. Y allí estábamos muy concentrados, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. De hecho, la mayoría de los días comíamos en la sala de tesorería. Bajábamos al de Linas y subíamos la comida. O alguno bajaba y nos subía a todos la comida. ¿Precisamente para qué? Pues a las 2:30, como han visto, hoy a las 2:30 se ha publicado el PIB. Entonces, no tiene sentido que estemos en un restaurante comiendo cuando
se provoca un armagedón, un pequeño armagedón, por ejemplo, ahora con los datos de inflación, como hemos visto, por ejemplo, el día 13 de septiembre, que lo vimos en tiempo real, o el día 13 de octubre. Por tanto, 13 de septiembre, ese armagedón que se vivió en el planeta Tierra, porque el dato fue sorprendente y lo que llegó a producir fue una caída brutal. Yo quisiera volver a ese gráfico, doctor, para que lo enseñe, para que explique ese movimiento que me parece espectacular, y le voy a preguntar, ¿por qué usted siempre adoctrina a sus seguidores, entre ellos yo me incluyo? Un minuto, sobre las 8 de la tarde noche. Un minuto. Dos minutos sobre las 8 de la tarde noche en la capital del Reino de España, hora central europea, ya casi en estos momentos, casi mediodía o buenas tardes en el continente americano. Siguen las madrugadas en lugares tan sufridos como Japón, con su yen, que no hace más que caer y el gobierno intervenir porque el dólar lo está arrasando, o los juanitos, los yuanes, en este caso el yen de Japón, los yuanes, los juanitos de el nuevo emperador de la ciudad prohibida, ya saben, Xi Jinping, en este caso República Popular China. Por cierto, Uruguay se ubica en China, ese es un tema muy interesante. Uruguay ya no quiere ver América, Uruguay quiere que sus fronteras sean China. No se pierda nuestra próxima entrega de Medusas Negras. Bien, les digo esto porque hemos tenido un problema técnico que ha desconectado con ustedes breves minutos, y decirles que tranquilos, que estamos con ustedes hasta que ustedes quieran. En principio, técnicamente, hasta las 9 de la noche, las 8 en unas muy bonitas islas que tenemos en el Reino de España. Son 8, son las Islas Canarias. Sí, son 7. Son 7 y ahora ya es 8, porque la graciosa se ha sumado, ¿verdad? Eran siempre 7, 8 Islas Canarias. Si nos ven desde México, ya sé que tienen Cancún, ya sé que tienen Cozumel, Puerto Vallarta. Sí, sí, ya sé que tienen ustedes los ecuatorianos, Islas Galápagos, y los chilenos que tienen Rapa Nui, el ombligo del mundo. Pero aquí en España tenemos las Islas Canarias. Bueno, 8 y 3 minutos, retomamos la conexión. Les recuerdo que estamos asistiendo al final de un fenomenal Trading Day organizado por la Casa Madre, estrategiasdeinversión.com, y que el colofón lo estamos poniendo con un doctor, lo estamos poniendo con el profesor a tiempo completo en la Universidad Pontificia Comillas, responsable del Research Lab de la misma universidad, profesor del Máster de Finanzas,
en la Advantere School of Management, de la que se desprende Georgetown, Washington, Deusto, País Vasco y la misma Universidad Pontificia de Comillas. Estamos asistiendo a una masterclass donde usted puede preguntar lo que quiera, lo que le parezca extraño de lo que está contando el doctor, lo pregunta, que nosotros se lo trasladamos. Ya le estamos trasladando varias preguntas. Él, al principio, nos ha hablado de su máquina diabólica, como yo la he bautizado, esa que tiene a mi derecha. No sé si Rubén se ve la máquina diabólica, yo sigo con mi cámara. Esa de ahí es diabólica, Bloomberg. Y él decía que no todo el mundo accede a Bloomberg, pero usted puede acceder a Bloomberg de forma gratuita, al menos de prueba, durante 7 días. ¿Cómo? Debajo de la caja de descripción de este vídeo, un enlace, un link. Lo cliquean y de forma gratuita se suscriben para durante 7 días estar codo con codo, con el doctor Bermejo, preguntándoles lo que quieran, asistiendo a las aperturas de mercado, a cómo él en directo retransmite el paro en Estados Unidos, las aperturas, el PIB, el IPC. 7 días abajo del link. Y, por mi parte, decirles que la revista de la Casa Madre, estrategiasdeinversión.com, en una promoción especial la estamos regalando. Para eso encontrarán otro link, otro enlace que les lleva un boletín. Doña Silvia, directora de la revista, ya nos lo ha contado. Boletín 3 veces al día, toda la información de forma totalmente gratuita, con ese boletín en el correo que nos pongan, y pueden estar muy bien informados. Por hacerlo, la revista, sacamos una cada mes. Usted la conoce, la revista de sobra, sí, doctor. Una cada mes. Por ejemplo, la de este mes se la regalo yo, se la envío allí donde esté, en la Conchinchina. No, la Conchinchina, eso es en Vietnam, en la Cochabamba, se me olvidaba. Eso creo que es entre Perú y Bolivia, aunque suene a lejano y raro. Existe la Cochabamba y la Conchinchina, que es la continuación de la China, o sea, la parte vietnamita camboyana. Vale, links abajo, revista que yo les regalo, boletín para estar informados y Bloomberg 7 días, el servicio premium de estrategias de inversión. Creo que hemos hecho un repaso para retomar el hilo de la cuestión. Estábamos pendientes de conseguir que 5 amigos más se sumaran a la retransmisión para batir el récord, lo está haciendo él solo, el doctor, es él el que lo está haciendo, el récord de mayor audiencia en un minuto conseguida a lo largo de todo el día. Digo que queda muy poquito, es más, me voy a poner las gafas, doctor. Tranquilos, nos queda todavía 54 minutos por delante, seguimos atendiendo preguntas y en este momento, doctor, 270, coño, muy bien, doctor, auténtico récord, muy bien, doctor, gracias, gracias a todos por confiar en el doctor y en esta retransmisión. De verdad que estoy emocionado. Llevo todo el día mirando los puntos de ruptura, cuál era el máximo por minuto, por minuto. Enhorabuena y felicidades. Nada. Pablo Gil nos va a retirar la palabra, ¿eh? Ya no va a querer hablar con nosotros. Doctor, ¿en qué estábamos? Ah, en muchas cosas. Por ejemplo, ¿nos olvidamos ya del suelo de mercado y pasamos a otro tema? No, nos olvidamos. Pues rápido, básicamente, porque quiero sacarle más información. Quiero hablar de la guerra, quiero hablar de temas militares. Quiero hablar de una pregunta buenísima con un avatar. María Antonieta me dice, entonces, si la inflación genera paro, ¿por qué se están subiendo los tipos de interés? Pues ahora lo explicamos. María Antonieta. Bueno, básicamente, tenemos la figura de hombro, cabeza, hombro. Hasta le cortaron la cabeza, ¿no? Por falta de pan. Sí, ¿no? Sí. Hubo revueltas y le cortaron la cabeza. Bueno, María Antonieta, pues, bueno. Esta es la situación, por ejemplo, esto es un ejemplo real. This is a true story. Tenemos ahí la figura de hombro, cabeza, hombro. Este era el 15 de enero del 2008 y, bueno, pues esto era el last call for passengers. Era la última llamada para los pasajeros que se quisieran poner corto, ¿no? Entonces, ese día, bueno, pues había ya una sintomatología bajista, entonces, muy, muy importante, y ya entrar por debajo de esto, pues era entrar tarde, ¿no? Muy brevemente, para quien esté simplemente disfrutando del doctor, las posiciones largas, para resumir, es cuando uno se pone en positivo, cuando uno cree que entrando aquello va a subir. Las posiciones cortas es cuando uno, digamos, que se pone en negativo, cuando cree que cuando entre lo que va a ocurrir es que va a bajar. Siempre en ambos, both direcciones, se puede ganar. Así es, y más fácil ganar cuando el mercado cae, porque, como ya me habrán oído la frase muchas veces, los mercados suben por las escaleras pero bajan por el ascensor. Claro, doctor, esta es una frase que me encanta del doctor.
Las bolsas suben por las escaleras un día, otro día, pero bajan por el ascensor. ¿Eso significa que es mejor ponerse corto que largos? Hay muchos analistas técnicos como usted que dicen que no, que lo de corto es peligrosísimo, que mejor siempre pensar en largo. ¿Es mejor cortos que largos? Vamos a ver. Es que el ascensor puede... Los cortos es para situaciones muy concretas y uno tiene que tener muy claro que hay un motivo detrás aparte de la señal por análisis técnico. Y ahí teníamos una motivación elevada. Teníamos todos los indicadores macroeconómicos en Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria cayendo y el desempleo pues ya empezando a crecer, ¿no? Pero no el desempleo, sino la destrucción de empleo. Teníamos ese indicador en territorio negativo, ya lo tuvimos, el primer aviso fue en agosto con una creación exigua de puestos de trabajo en positivo en el mes de julio, como hemos visto antes en el histograma. Bien, pues ya ciñéndonos sabiendo todo lo anterior en relación con el tema macroeconómico, pues había que decidir el cuándo, y el cuándo, pues esto es una técnica de market timing y análisis técnico, la parte de reconocimiento de patrones, que aquí era aplicable porque teníamos la figura de hombro-cabeza-hombro, y la figura de hombro-cabeza-hombro nos advertía que el mercado podía caer como mínimo un 15%, como mínimo. Entonces, hay una correspondencia, aquí lo tenemos, fíjense que hay un 15% de caída, y aquí tenemos el P&L con... La primera posición que cierro es con un 15%, con 431.000 euros, estando corto de futuros DAX, estando vendido de futuros DAX. Y ahí todo el año estoy sistemáticamente corto de futuros DAX. ¿Por qué futuros DAX? Porque ese era en ese momento era el mercado más líquido. Entonces es donde más fácil es ver esos patrones. Recuerdo que hablamos del DAX con sede, creo que es en Frankfurt. En Frankfurt, iba a decir en München, en München, en Múnich, ¿no? En Frankfurt. Es el índice director al que yo siempre me refiero cada día, de la vieja señora de Europa. Es como para los USA, para usted que nos sigue de México, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, de Chile, pues el Standard & Poor's 500 o en Times Square, por ejemplo, en Nasdaq 100. Ese es el DAX. Y cuando el doctor dice líquido, significa que hay movimiento, que hay posiciones que se pueden cruzar muy rápidamente. Cuidado porque, ya lo hemos hablado también aquí en Medusas Negras, hay valores que no son líquidos. Recuerdan la semana pasada el dólar. El dólar estaba en iliquidez. No había quien quisiera dólares. No se podía cruzar ese valor. Al no poderse cruzar, el peligro es muy importante. ¿Por qué? La horquilla se abre. Y si las posiciones y las horquillas se abren, igual usted compró un futuro del DAX pensando, va, ahora lo voy a vender. Uy, ahora no me lo compra nadie. Bueno, le cambio el valor. Uy, ya no me lo compra nadie. Uy, y cuando va usted a cerrar la posición, ha perdido más de lo que creyó, por ejemplo, que iba a ganar. ¿Correcto, doctor? Así es. La liquidez va en función del número de players, de participantes en el mercado. Cuanto más haya, pues más volumen negociado va a haber al final del día, como en ese caso en futuros DAX. Es un futuro que, bueno, pues tiene un multiplicador muy amplio, son 25 euros el punto completo, 25 euros. Entonces, pues no es cualquier cosa. Es decir, para particulares estaría más indicado futuros, los mini del DAX, no el futuro grande que es para hedge fund, etcétera. El futuro grande, 25 euros por punto, el mini está en 5, ¿no? No me acuerdo ahora mismo. 5 euros por punto. Pero lo podemos consultar, para eso lo tenemos. Sí. Esto también es importantísimo, la variación del punto. Hace mucho tiempo que no lo utilizo. Ya saben, en nuestro vídeo con el equipo experto de Broker IG, estuvimos hablando de Wall Street, de la historia del Standard & Poor's 500. En ese caso, el S&P va por cuarto de punto, 12.5 centavos de dólar. 4 enteros nos da un punto, en este caso 50 dólares por punto. En el DAX se entraría por punto entero. ¿Lo tenemos? Vamos a verlo, sí. Claro que sí. Para eso está el terminal Bloomberg, para resolver cualquier duda. En lo que el doctor... Y tenemos, efectivamente, Javier, está en lo correcto, son 5 euros. 5 euros, correcto, ¿vale? Pues seguimos. Adelante. Bien, gracias. Pues nada, vamos a... Lo están viendo en pantalla, nuestro realizador lo está mostrando, es crucial. No me sale. Creo que tienes que quitar la presentación. Vale, pues a ver, un momentito. Tenemos ahí... Sí, hay una... Está puesta la presentación, un momentito, y lo quitamos. ¿Te aparece ahora o no? A ver, cerramos esto. ¿Ahora te aparece? Mira, a ver ahora, Javier. No lo vemos, pero... Bien, pues son... Sí, pero es necesario que tengamos... ¿Ahora sí? ¿Ahora vemos la pantalla del terminal? No estamos viendo la pantalla del terminal, pero si quiere, doctor, en lo que intentamos solucionarlo,
Rubén, yo me dirijo a esta, a la del medio. Perfecto. En lo que vamos a intentar solucionarlo, doctor, sin gráficos, vamos a explicar la importancia que tiene el tema de paro, inflación. Sí. El paro retrae la economía, la gente no consume, la gente se queda en casa. Usted sabe que parece ser que este dato del PIB brutal del 2,6 viene dado precisamente por la cantidad de ahorros que surgieron a partir del COVID, que la gente se quedaba en casa y prácticamente no gastaba. Así es, sí, hay una cantidad de ahorro embalsado, por ejemplo, aquí en España, en relación con los... por ejemplo, con los ahorros, hay un banco, el BBVA, que ha estimado que estamos hablando de unos 130.000 millones de euros embalsados como consecuencia de la pandemia. Es decir, ha habido un ahorro importante que se mantiene, y eso en caso de que tengamos una recesión. A ver un momentito. ¿En qué cámara estamos, Rubén? ¿En la de... Vamos la a del medio? Vamos en a probar estoy ahora. En esta, vale. Para que siga el doctor, pero sí escucharse le escuche, en lo que vamos a hacer lo siguiente, y eso que estábamos ahí en los 200 seguidores, ahora ha caído un poco, nos detenemos un momento para solucionar los gráficos de Bloomberg, son las 8:15 en la capital del Reino de España, volvemos en nada, en 2 minutos. Como se suele decir, uno ya lleva años en esto de los directos, problemas del directo. Ahora son, para que vean que seguimos en directo, 17 minutos sobre las 8 de la tarde, hora, repito, central europea. Doctor, proseguimos porque el tiempo se nos va yendo y yo creo ya que debemos de zanjar el tema del bottom market, del suelo. Para usted, a partir de ahora, el S&P 500 lo que hará será subir. A ver, vamos a explicar, hay una hipótesis. La hipótesis, es necesario que veamos este gráfico. Ah, antes de la interrupción, estaba usted diciendo algo muy interesante del BBVA. ¿Es verdad que no hay burbuja inmobiliaria en España? Las estimaciones de BBVA Research, que es el servicio de estudios, no considera que en España haya burbuja inmobiliaria. Atención. En otras zonas de Europa sí la hay, pero aquí no. Perfecto. Productora, Wendy, ya tenemos dos titulares. Uno, el mercado ha hecho suelo. Segundo, no hay burbuja en contra de lo que creemos inmobiliaria. En España no. En España no. Evidentemente en España no. Adelante, seguimos. Vale, entonces, tenemos... A ver, un momentito. Vamos a verlo. A ver, nuestro realizador nos puede confirmar que efectivamente... Nos lo confirma Rubén. Bien, sí. Se está... Bien. Pues vamos adelante. La hipótesis que estamos manejando es la siguiente. Si observamos la historia, que es importante observar la historia, porque se aprende de la historia, como hemos visto antes, hay un tema que no hemos terminado de zanjar, y es el tema de los tipos de interés, de cómo ese mandato dual, pero esto lo trataremos de abordar. Ahora tenemos el índice S&P 500, desde 1927, la serie mensual. Bien, gracias a tenerlo en escala logarítmica, porque en una escala distinta a la logarítmica no se apreciaría lo que estamos viendo aquí. Y es que el mercado alterna periodos. Están entrándole muchísimas preguntas, doctor. ¿Y el que no tiene Bloomberg, cómo puede anticiparse al mercado como lo hace usted si no tiene en su casa Bloomberg? Pues suscribiéndose al servicio premium de estrategias de inversión. De momento yo aquí regalo 7 días gratis para que lo pruebe. Sigamos. Es la única opción. Vale, siga, que se están acumulando preguntas. Bien, adelante. Pues tenemos...
tenemos ciclos alcistas de 24 años de duración, exactamente de 24 años de duración, vemos cómo la historia se repite, alternados por estos movimientos laterales donde hay dos grandes movimientos bajistas, aquí en los años 60 y 70, aquí motivado por la crisis del petróleo. Aquí la burbuja.com con una caída del 50% y la crisis financiera con una caída del 57%. Bien, pues estamos en un ciclo alcista de 24 años de duración que empieza en marzo del año 2009. Cuidado que no voy a interrumpirle con esta explicación, es importantísima para los que crean que ya se ha hecho suelo de mercado en el SP500. Atención a la explicación del doctor. Mercedes, exactamente Alonso González, nos felicita por el programa. Mercedes, muchísimas gracias. A ti, un beso desde aquí, desde el parqué de la bolsa más importante del Reino de España. Este es un placer emitir desde aquí en directo. Nos dice, enhorabuena por el programa, pero me gustaría que el doctor me aclarara exactamente lo de los puntos del DAX. No lo he entendido y también me gustaría saber si es trasladable a otros índices. Lo va a contestar en breve el doctor. El doctor se ha referido, o sea, yo ahora giro la cabeza y como es lógico, sí, claro, por la hora que es New York, tanto la calle del muro, el Market Stock Exchange, el Nasdaq 100 de Times Square, siguen funcionando. Entonces yo miro y los dígitos se están moviendo. También el DAX, que el futuro va pegado en su horario a Estados Unidos. Así que se sigue moviendo. Y se refería el doctor a cada punto del DAX. Doctor, ¿algo más para Mercedes de este tema del punto? Sí, Rubén, si puedes introducir. Rubén es nuestro técnico de imagen y sonido. Lo tenemos. Bien, pues vamos a hacer, gracias, Mercedes. Lo vamos a hacer en tiempo real para que lo entiendan con nívea nítida o diáfana claridad. Bien, ¿cuál es el precio del futuro en tiempo real ahora mismo de futuros DAX? Este contrato está en tiempo real. Bien, pues el precio es 13.222, ¿de acuerdo? Podemos entrar con el número de contratos que consideremos, pero bueno, un particular, ya uno, sería una cantidad muy respetable. Entonces, vamos a imaginar que entramos ahora mismo, vamos a mirar el gráfico de la evolución intradiaria. Para ir más rápido no vamos a mirar el gráfico. Simplemente vamos a hacer la simulación de, vamos a entrar, por ejemplo, largo con un contrato. Entonces, lo que nos está diciendo, el valor del TIC son 25 euros. Lo tenemos además en las características aquí del contrato, ¿de acuerdo? En las especificaciones del contrato que muestra Bloomberg. Aquí también está señalado, la cuantía mínima de negociación es un punto, no un punto porcentual, es un punto de índice. Y un punto de índice significa pasar de 13.220 a 13.221 o a 13.219. Eso es un punto de índice. Entonces, cada puntito de índice vale 25 euros. Vamos a suponer que estamos largos, que adoptamos una posición larga, compradora. Un contrato, compramos un contrato. Bueno, pues si compramos un contrato ahora mismo, a este precio, al 13.222, ahora mismo, ¿cuánto estaríamos perdiendo? Pues en tiempo real, 50 euros. ¿Por qué? Porque la diferencia entre nuestro nivel de entrada, que es la casilla de color verde, que es 13.222, menos el precio en tiempo real, que es 13.221, es, ahora mismo, es, fijaros, ahora hay dos puntos de diferencia, ha pasado de 13.222, estoy largo y ha subido a 13.224 y voy ganando 50 euros con un contrato. Ese sería el valor de mi posición en tiempo real. Ahora ha caído un punto y mi posición vale 25 euros. Eso es lo que voy ganando. Los productos apalancados, como son los futuros, requieren, como he dicho antes, conocimiento y buen juicio. Buen juicio es, siempre hay que tener un nivel de stop loss y especialmente cuando uno está largo, porque pueden suceder eventos de mercado no programados. ¿Cómo qué? Como que, por ejemplo, si uno deja la posición abierta durante la noche o durante el día y hay un atentado, pues el mercado puede caer, como dicen los americanos, sharply and dramatically, afiladamente y dramáticamente. Entonces, hay que colocar siempre un stop loss en máquina. No podemos dejar ese riesgo abierto porque eso es temeridad. El stop loss es esa figura que nosotros colocamos voluntariamente donde creemos que ya no queremos arriesgarnos más y queremos salirnos de esa posición. Hay algo muy importante, el doctor ha sido positivo. Vamos a ser positivos, vamos a imaginarnos una muy buena noticia. El inquilino de, por ejemplo, del Kremlin, por ejemplo, el Kremlin. Sí. El Kremlin, ¿no? Sí, vale. Muere esta noche, ¿se imaginan? Qué bien, vale. Entonces, se disparan las bolsas y resulta que usted se puso corto.
porque creía que mañana iba a haber un ataque en territorio ucraniano y que la bolsa iba a bajar. Pues si usted no colocó el stop loss, cuidado, todo lo que recorra el indicador a partir de donde usted se colocó son pérdidas. He buscado una noticia positiva, ahora podemos buscar una noticia negativa. Doctor, usted ha hablado de 25 o 50 euros, pero si ahora mismo pasara algo y eso cae 100 puntos, Mercedes perdería 100 por 25, 2.500 euros. Imagínense que de repente ahí ocurre algo ahora cuando estamos hablando, algo que puede pasar, porque esto es algo absolutamente verosímil, y cae, hay un evento, por ejemplo, pues se habla de que hay un ataque nuclear, algo, una bomba sucia que lanza Rusia contra Ucrania o algún ataque contra la estructura de la infraestructura energética de la Unión Europea, que queda la mitad de pues Alemania sin electricidad, por lo que sea. Un acto de sabotaje que no sabemos quién ha sido, pero todos sabemos quién ha sido. Entonces, da igual. La cuestión es que esto cae a 12.000. Fíjense, si cae de repente de nuestro nivel de entrada a 13.222 y cae de repente, estamos hablando de 1.200, estamos hablando de más de 1.000 puntos, menos de casi 1.000 puntos, vamos a poner exactamente la cifra exacta. Fíjense, 1.000 puntos. 12.200, pues, a ver un momentito. 25.000 euros que ha perdido en un abrir y cerrar de ojos. Mientras que lo busca el doctor, ¿vale? 25.000 euros. Cada índice europeo y del mundo tienen diferentes precios. El IBEX son 10 euros, el K40 tiene otro precio, el FTSE 100 se paga en libras, ¿vale? Eso en cuanto al resto de índices. Y hay algo muy importante. Javier, ¿cojo el teléfono, llamo a Frankfurt y compro el futuro del DAX? No, esto hay que hacerlo a través de un broker, ¿de acuerdo? De inversión. ¿Y el broker qué me va a pedir? ¿50 euros? ¿Los saco y los pongo sobre la mesa? No, le va a pedir garantías a la hora de comprar ese producto. Las garantías ya están tasadas, eso el doctor lo sabe mejor, y esas garantías hay que tenerlas. ¿Por qué? Claro, porque sí, el broker no se va a arriesgar a caer en para, en para empezar la partida, para decirlo así, para empezar la partida, para echar la moneda en la maquinita, aunque esto no tiene que ser así, porque esto no es un juego de azar, esto es algo que tiene que ser absolutamente, esto es un tema de probabilidades, donde al menos observamos asimetría en el riesgo hacia un lado o hacia otro, y en virtud de ese análisis, pero no lo hacemos de manera absolutamente improvisada, porque eso es temeridad también. Entonces, ante un caso extremo de un atentado o cualquier noticia negativa, pues vamos a imaginar que caen 1.000 puntos exactamente. Pues uno de repente se encuentra que su posición vale 25.000, va perdiendo 25.000 euros. Y lo primero que va a ocurrir es que si tu garantía no cubre esa pérdida, te van a llamar y te van a pedir un margin call. La llamada para pedirte que repongas garantías. Y si no repones garantías, te van a cerrar la posición. Y si te la cierran, te quedas fuera. Margin call, ¿vale? Que suena así muy de película, es una llamada en castellano al margen. Al margen que se te ha consumido de tu garantía y que, por tanto, o metes más dinero o el broker te cierra la posición, que no se quiere arriesgar más. Y en ese momento se acabó la jugada. Si perdiste, perdiste y ya nadie te va a devolver ese dinero. De ahí que oigan hablar tanto de la famosa margin call, que si los bonos de UCA, estaba el sistema de bonos de UCA a punto de romperse, que si el Tesoro Público hizo el margin call, que si la Liz Truss con lechuga con cabeza de, con peluca dorada, aguantaba más que Liz Truss en Downing Street, vale. Margin call, la llamada al margen de garantía para que tu posición siga abierta. Yo creo que este tema lo podemos dejar ahí, si quiere, sí, doctor. Proseguimos con... Vale. Le he interrumpido con... No, simplemente si lo puedes mostrar... Ah, claro. Si lo puede mostrar nuestro realizador, y luego quiero que Rubén me enseñe ese movimiento del fatídico 13 de septiembre, creo que fue martes o jueves... para que vean lo de que cómo baja la bolsa en ascensor y sube por escalera, y por qué el doctor siempre dice, cuidado, tenemos la noticia, el impacto de la noticia, pero no operemos en el primer minuto. Hay que esperar unos minutos. ¿Por qué? Porque nos tenemos que referir ahí al concurso de belleza keynesiano. ¿Qué dice el concurso de belleza keynesiano, que está en uno de los libros escritos por Keynes? Pues dice lo siguiente, bueno, estamos mostrando, no sé si nuestro realizador lo está mostrando, dice cómo Nick Gleason provocó la quiebra del Banco Baring. Esto lo hizo estando largo de futuros, ocurrió el terremoto de Kobe,
no hubo stop loss y finalmente quebró el banco como consecuencia de las pérdidas acumuladas. Esto pues, fue un caso real y hay una página web del BBVA que lo cuenta. Aquí lo tenemos. Entonces, esto es importante para conocer la historia, para que veamos. Leyendo esto se nos van a quitar las ganas de operar en derivados, de operar con futuros, largo, corto, sin stop loss. Especialmente si uno está largo, porque el riesgo de que ocurra cualquier evento es pues está ahí abierto. Es decir, no tenemos control de lo que puede pasar en todo el planeta. ¿Abordado lo del minuto entonces? Lo del minuto lo vamos a ver ahora mismo. Wendy, que se encuentra como productora, tiene un trabajo urgentísimo. Wendy, deja de disfrutar del programa, te veo ahí repachingada diciendo, joder, lo que se aprende con este doctor. Ponte a trabajar y méteme urgentemente en la caja de descripción los dos links. Nos están entrando un montón de correos. María Olaya, Galán Merchán, Juan Antonio Pérez, Julio Cortina, Ramón, nos dicen, queremos entrar en Bloomberg. Y en la revista, ¿qué dice Javier Castro? No vemos ningún enlace. ¿Dónde está? Ponte con ello, por favor, Wendy, en lo que el doctor sigue. Bien, pues vamos a ver lo siguiente, un momentito. Es que Wendy aquí no se ha venido a disfrutar, aquí se ha venido a currar, a trabajar. Bien. Perdón. No, pues nada. Vamos a introducir la sesión del día 13 de septiembre de este año y lo vemos. En el contrato, en el futuros mini SP500, para que vean el nexo causal que hay tan nítido entre la publicación del dato del PIB, del IPC y la caída del mercado. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver. Porque lo del minuto ya lo ha abordado, ¿no? Que hay que esperar por lo menos. Vamos, yo esperaría mucho más que un minuto, ¿eh? El mercado es muy tramposo y te engaña. Ya, pero bueno. ¿Y tú crees que está? Uy, mira, está subiendo, el dato ha sido muy bueno. Ah, no, que está bajando. Y en esas te pilla, ¿eh? No significa que sea un método absolutamente infalible, pero es un approach, una aproximación a resolver un problema que, bueno, pues digamos que entre todas las opciones posibles, a mi juicio, puede ser la más idónea. ¿Usted como doctor es partidario del trading, del scalping, o más a medio y largo plazo una inversión, abrir una posición? Yo, si hay un escenario claro que puede persistir en el tiempo, pues se puede adoptar una posición. Se puede adoptar una posición de manera continuada, sí. Sergio Alcántara, otra pregunta. ¿Qué ha pasado con Google? ¿Vais a hablar de valores de LSP? Sigamos, sí. Doctor, el tiempo se nos va yendo de los dedos porque es un placer estar con usted. Habla, nos entretiene un montón. Vale, pues vamos a ver. Google, bueno, pues ha presentado los resultados. Aquí ya lo citábamos. Bueno, ha habido menores ingresos por el tema de la publicidad. Entonces, bueno, pues se ha resentido, ¿no? Entonces vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. Esta es la serie histórica. Juan Cortijo, valores militares, valores de defensa, buenos valores en el S&P 500. Yo lo voy lanzando, ¿eh? Porque así es. Me estoy agobiando con el tiempo. Sí, vamos a ver. Google, por un lado, ahora mismo no presenta ninguna señal. Después de estos resultados, está ahora, como ven, vulnerando el mínimo de la sesión de ayer. Hemos vulnerado este nivel de soporte en un tercer intento, en la sesión de ayer, después de que conocíamos los resultados. Y bueno, pues obviamente dentro de los 10 valores, vamos a mostrarlo en pantalla, dentro de los 10 valores que tenemos dentro del índice NISE Fan Plus, vamos a verlo, pues no todos tienen la misma calidad. Entonces, pues es muy pertinente hacer un equity screening, un cribado, un filtrado de los valores. Entonces, si tuviera que elegir un valor de estos 10 y tuviera que comprar, me obligaran a comprar, solamente elegiría Apple. Hoy publica a las 22:30 hora española, de hecho, aquí lo vamos a ver en Bloomberg, que está programado y de hecho Bloomberg lo sigue en tiempo real. Claro, porque Google, Alphabet, ha arrastrado también a... Aquí lo tenemos. ¿Sí? Bueno, esta es la porque no lo está recordando. Comienza la recesión, la gente gasta menos en publicidad, menos ingresos publicitarios, por ejemplo, en esa plataforma, en YouTube, de Google, y de ahí que no han gustado los datos. Lo peor no es que no hayan gustado los datos de este tercer trimestre, lo peor es lo que ha contado en la presentación de resultados Google, que dice que los del primer trimestre, o sea, perdón, que los del último trimestre del año, los que presentarán en enero, van a ser aún peores.
Lo del ascensor lo hemos hablado, lo de la escalera también, ¿verdad? Lo de valores de defensa, que me comentan. Sí, simplemente... Me pregunta por Europa y por Estados Unidos. Bien, pues... Y luego yo quiero que me hable del aumento de la delincuencia, de los suicidios, de qué tiene que ver todo esto con la recesión, con la Fed. Bien, pues vamos a entonces al... Vamos allá. Simplemente destacar que... Necesitamos Meta... 15 espectadores más, 15 amigos más, para otro récord. Sería el récord absoluto de la ponencia de la masterclass más vista a lo largo del día. En un minuto ya lo hemos conseguido. Ahora necesitamos, la pena es que no nos están viendo ustedes, no nos pueden ayudar, pero no se vayan, no se vayan hasta que terminemos. Queda poco, porque si se van, restamos. Y si viene alguien y suma, no batimos el récord. Ahora ya 15, nos faltan 15 amigos o amigas del planeta Tierra que se suben a esta masterclass para batir el récord absoluto de todas las ponencias del día de hoy. Nos van a odiar, doctor. Bien, pues vamos a ver. Yo ya le odio. Vamos a concretar. Si tuviéramos que elegir una cartera en la situación actual, que es complicada. ¿Por qué es complicada? Todavía no tenemos recesión en Estados Unidos porque todavía no hemos destruido empleo. Eso no significa que no pueda ocurrir. Podría ocurrir. Es algo que puede pasar. ¿De qué depende? ¿Del tiempo atmosférico? No. ¿Depende de la suerte? No. Depende de la intensidad con la que la Reserva Federal continúa subiendo los tipos de interés, como ha ocurrido desde 1954. Aquí fíjense, para esa caída del 2008, aquí la Reserva Federal persistió en el movimiento de subida de tipos de interés de entre el 2004 y el 2006. Luego ya se dio cuenta que estaba haciendo daño al mercado laboral y paró. Pero finalmente generó la recesión. Y efectivamente, Javier, como destacan los propios miembros de la Reserva Federal, que muchos de ellos, aparte de trabajar en la Reserva Federal, pertenecen a la academia, destacan que las zonas de recesión son zonas peligrosas para la sociedad, porque se genera, como consecuencia de la destrucción de empleo, se genera delincuencia y se genera suicidios. Y esto ha sido estudiado de manera minuciosa en Estados Unidos. Es decir, aparte ya de las implicaciones que tiene de destrucción de valor y lo que se refiere en términos de capitalización bursátil, también es un drama humano. Esto también hay que destacarlo, ese es el lado humano. Y por eso, bueno, pues tengo destacado en rojo también las columnas para que se vea que hay ahí dolor y sufrimiento, desgraciadamente. Es decir, la Reserva Federal, cuando trata de cumplir ese primer mandato, lo estamos viendo aquí en este PDF. Este PDF que les mostraba al principio decía que el comité, el FONC, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, trata de conseguir el máximo empleo, máximo employment, and inflation, y trata que esa inflación esté en el 2%. Bien, pues cuando busca el segundo objetivo que le ha dado el Congreso, estropea el primero. ¿Por qué? Porque cuando sube los tipos de interés, cada vez que sube los tipos de interés de 1954, ha terminado en recesión, todas y cada una de las veces, salvo el shock exógeno que sufrimos en el año 2020 con el coronavirus. Entonces, la Reserva Federal, si no remiten las fuentes, la génesis de donde viene la inflación, que es los precios, y lo ha dicho hoy Christine Lagarde también, ¿cuáles son básicamente lo que está generando la inflación? Pues unos precios del gas natural, por ejemplo, aquí en Estados Unidos estamos viendo, de hecho, el mercado en tiempo real está cotizando en 5,910 dólares el precio del gas natural, no está cotizando en megavatio hora, está cotizando en otra unidad, que son las BTU, en millones de BTU, British Thermal Unit. Ayer entró negativo, en el oeste de Texas. ¿Qué significa esto? Pues es una unidad de medición del calor, de la temperatura que puede generar esa métrica. Y se mide de distinta manera a la que tenemos aquí en Europa. Estos son los futuros del gas natural en Europa, que aquí sí estamos en 107,38 euros megavatio hora. Tienen distintas métricas. Aquí lo que interesa para que remita la inflación y de esta manera la Reserva Federal ponga el pie en el freno y no suba más los tipos de interés y acabe destruyendo empleo y se vuelva a repetir por enésima vez la historia que se está repitiendo desde 1954, hace falta que el precio del gas natural en Estados Unidos, en Europa, en esos futuros que estamos viendo, caiga. Entonces, ¿hay esperanza de que caiga? Pues
tenemos potenciales figuras de doble máximo que todavía no se han validado en el caso de Europa, pero en el caso de Estados Unidos sí han llegado a validarse. Y en el caso de que persistan hacia el objetivo, este es uno de los patrones de análisis técnico. Aquí tenemos figuras de hombro, cabeza, hombro, una de grado inferior, otra de grado superior. Aquí lo podemos utilizar, es pertinente utilizarlo, porque este mercado tiene la suficiente liquidez como para utilizar análisis técnico. ¿Y qué nos dice el patrón? Que el mercado aquí podría continuar cayendo exactamente un 44,92% adicional hacia el objetivo teórico mínimo. ¿Y cuál es? $3,240. Eso es lo que nos está advirtiendo análisis técnico. Y ojalá esto se cumpla. ¿Y por qué sería ojalá? Porque si esto es así y efectivamente alcanzamos este objetivo y aquí también vulneramos esta referencia, el 77,305, y caemos hacia el objetivo teórico mínimo de esta figura de doble máximo, sufriríamos un alivio en la inflación y, por tanto, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo podrían minorar las expectativas de subida de tipos de interés, con lo cual podríamos haber llegado hasta el límite, porque todavía no hemos llegado a destruir empleo. Aquí en Europa, en la eurozona, estamos en torno al 6%, 6,6%, si no recuerdo mal, la tasa de desempleo, y estamos en niveles todavía. Pero si continúan subiendo los tipos de interés para aplastar la inflación, van a aplastar también la creación de empleo. Y va a llegar un momento en que ocurra lo que ya ha ocurrido en los dos últimos ciclos económicos, que este histograma de color verde, que significa que las contrataciones superan los despidos, se va a tornar negativo porque se va a tornar negativo en rojo porque los despidos van a superar a las contrataciones. ¿Y qué es la fuerza demoladora que genera esto? Solamente y únicamente la Reserva Federal subiendo los tipos de interés, tal como ha ocurrido desde 1954. No hay más misterio en esto, no hay ninguna fuerza oculta. Es la Reserva Federal subiendo los tipos de interés y luchando contra la inflación lo que genera finalmente el daño sobre su primer mandato, que es el maximum employment, como dice el statement. Una admiradora suya, no rompemos, estamos ahí a punto de romper la cifra mágica de 300, no la rompemos, es complicado porque quien nos ve, gracias, nos está viendo, y quien no sabe si estamos o no aquí, y también la hora igual ya no acompaña tanto. Pero, joder, con lo bien que hicimos conseguir el récord de en un minuto más asistentes, bueno, pues nos faltan ahí un número, estaba bailando, ahora nos faltan 32. Hay un tal José Antonio, que creo que es maño, que vive por ahí, por tierras de Aragón, ¿es correcto, Rubén, por tierras de Aragón? Joder, que nos lo ha puesto alto, ha puesto un nivel alto. Ahora mismo José Antonio es el que está primero, y creo que va a haber que felicitarle. Nosotros, doctor, nos quedan 20 minutos. Rompa con algo que haga que sea trending, bueno, topic, pues. Más, algo más de todo lo que ha contado. Pero le decía que una amiga suya se ha puesto en contacto con nosotros, a ver si la conoce, se llama Griselda Armengou, y dice que quiere una cita con usted, porque exactamente dice: qué lástima, Javier, no te callas, interrumpes al doctor, hemos perdido el 75% del conocimiento posible que el doctor traía porque no te callas. Claro, Griselda no debe saber exactamente lo que es un directo, lo que es la profesionalidad, el saber comunicar, el saber estar y estar en el punto que hay que estar. Así que a Griselda la remito a que nos envíe otro correito que se lo vamos a pasar a Ramón para que se cite a solas con Ramón. Y ese no 75, doctor, 175% de sabiduría se lo retransmite usted y se lo mete usted a Griselda. ¿Qué le parece? Estaré es real, Griselda, estaré que todo hoy de broma. Estaré encantado. Pero vamos, que así son los directos. Adelante, Ramón. Rompemos. Gracias por tu sinceridad. Eso te honra. Está muy bien. Hombre, eso te honra. Hay que ser consecuente en la vida, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Seguimos. Bien, pues estamos, has abierto la comparecencia pues explicando efectivamente la posibilidad de que el mercado pudiera iniciar desde aquí un movimiento de recuperación. Entonces, ¿cuáles son los argumentos para pensar esto? Bueno, pues vamos a verlo de manera muy rápida. Bien, empezamos con este gráfico donde efectivamente el mercado ha caído ya un 27%. Un 27% es algo que donde ya hemos caído, por ejemplo, aquí en 1962, donde ocurrió precisamente con un gran episodio de inflación en los años 80, que lo tenemos en 1982, un 27,27%. Dentro de un ciclo alcista de 24 años de duración. Son estos arcos que están viendo aquí. Y de acuerdo con este ciclo, si se repite la historia como ocurrió aquí, esto es 1942-1966, y esto es 1974-1998, y esto es 2009, y de acuerdo con, si la historia se repite,
tendríamos que estar subiendo hasta diciembre del 2032, tal como están viendo en pantalla. Bien, pues con esta caída del 27%, ¿hay algún elemento indiciario bastante suficiente y racional para pensar que el mercado puede haber tocado fondo? Pues empieza a verlo. Y ese empieza a verlo, nos vamos a ir a verlo precisamente en el índice Nasdaq 100. Vamos a verlo aquí. En el índice Nasdaq 100 tenemos los dos hallazgos que tenemos son esta línea de tendencia alcista trazada desde los mínimos de marzo del 2009, en escala logarítmica, como están viendo aquí, ha sido alcanzada y desde el máximo del mercado se pueden contar 5 ondas, onda 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, una vez que hemos alcanzado un 27% de corrección en el índice SP500, que hemos alcanzado esta línea de tendencia y que además podemos contar 5 ondas, donde tenemos que mirar ahora es en las fuentes de la inflación. Y la fuente de la inflación, si tuviera que hacer análisis de componentes principales, que es una técnica estadística para ver el germen de la inflación, lo podríamos decir en el gas natural y en el petróleo. Y hace falta que esos dos mercados caigan de manera sostenida para alejar las expectativas de inflación. Mientras esto no se consiga, estamos expuestos al riesgo de que los dos bancos centrales, repitiendo la historia escrita desde 1954, suban los tipos de interés y acaben destruyendo empleo. A ese riesgo estamos expuestos. Para que ese riesgo no se materialice, y los dos son entera y plenamente conscientes de ese riesgo y de esa realidad, es necesario que esas fuentes de inflación caigan. Esas dos fuentes, el origen de esa subida que hemos visto aquí, para que nuestros amigos y seguidores tomen conciencia de dónde estamos, este gráfico desde mayo, desde la primavera del 2020, aquí hemos llegado a recuperar un 9.842%. en los futuros europeos. Esto para que tomemos conciencia. Luego, como consecuencia, primero de la invasión de Ucrania, hemos tenido esta recuperación aquí desde febrero hasta marzo, y luego, como consecuencia del corte del Nord Stream 1 a Alemania, desde el 31 de mayo hasta el 2 de septiembre, hemos tenido este movimiento al alza. Bien, pues es necesario que, por las razones que sean, tengamos aquí la validación de estas dos figuras en los dos futuros, en Europa y en Estados Unidos, en el gas natural, y además que tengamos caídas en el crudo ligero dulce, y que esta figura de doble máximo, que no quiere que se valide tal el señor Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí, y el señor, de la chocita en Riad, y el señor Putin, pues los dos, que están los dos a partir de un piñón, pues los dos han sacado, haciendo una acción absolutamente monopolística para controlar el precio, pues ese recorte de la producción en 2 millones de barriles diarios que tanto nos perjudica, y ha generado este movimiento de recuperación que teníamos, generado este movimiento de recuperación desde el 30 de septiembre, nada menos que un 17%. Esto ha sido por obra y gracia de ese acuerdo que han tomado dentro de la OPEP con la colaboración necesaria de estos dos actores, que son los actores principales dentro de la OPEP. El zar Vladimir Putin, primero de Rusia, el criminal, y el de la chocita de Riad en Arabia Saudita. Dicen que ¿qué hay detrás? Política. Hoy estamos en análisis técnico, dejamos ahora mismo aparcada la política. Las sanciones se van a poner muy pronto en marcha. Eso significa que los 2 millones de barriles que ha recortado la OPEP, en este caso OPEP sola, va a tener que ascender a 4 millones por las sanciones de Rusia. Y ahora diríamos que la OPEP Plus entonces va a recortar 4 millones de barriles diarios en cuanto a la producción se refiere. Eso hará, indefectiblemente, que se vuelva a disparar el precio del barril. La OPEP Plus lo quiere colocar en unos $100 el barril, ¿eh? Esperemos que aquí también, por falta de demanda, pues el precio caiga, que finalmente es algo que también puede pasar. Es decir, esto está haciendo un daño a las empresas y se están buscando otras alternativas porque están generando, en muchos casos, que muchas compañías estén interrumpiendo la producción, porque estos son niveles no asumibles desde el punto de vista económico, y haya, por ejemplo, ArcelorMittal en Sestao, pues tenga que mandar a sus empleados a casa mediante un ERTE, desgraciadamente por unos precios extraordinariamente elevados del gas natural.
Bien, aquí estamos en tiempo real, son las 20 y 47 minutos. Están viendo el crudo ligero dulce, el contrato de diciembre, el West Texas Intermediate Crude Future, cotizando en 88,94 dólares barril. De acuerdo con este patrón de doble máximo, pues tenemos cierta esperanza de que el mercado pues pueda alcanzar el objetivo teórico mínimo, 62,38 dólares barril. Vamos a ver cuál es el elemento que provoca esta caída, que indudablemente Arabia Saudí y Rusia no quieren porque, por distintos motivos, los dos lo necesitan. Putin para financiar su invasión y Mohammed bin Salman pues para tener pues estar, digamos, holgado económicamente su estado. Bien, pues vamos a ver también, es interesante que veamos dentro de los valores del IBEX 35 en este contexto donde no podemos olvidar que tenemos ese riesgo abierto en relación con Ucrania, en relación con Rusia sobre todo, y el riesgo es que podamos, esto ha habido un editorial de Bloomberg donde recientemente ha señalado lo siguiente: la Unión Europea tiene que estar alerta ante posibles actos de sabotaje que pudiera ejercitar Rusia, como por ejemplo, y citan como ejemplo, lo que ha ocurrido con la voladura del Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Muchísima atención a esto que también está contando el doctor, es noticia de última hora, entre comillas, ya la conocíamos elaborando el programa. Ese cuidado excesivo y cauteloso que se va a tener en infraestructuras energéticas porque se prevén atentados como los que vivieron las tuberías del Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Echa esa reseña, doctor, adelante. Sí, hay un editorial de Bloomberg donde, bueno, pues conmina a la OTAN y a la Unión Europea a que estén alerta, a que protejan todas esas estructuras que son críticas y que podrían ser atacadas justamente cuando más se necesitan. ¿Y cuándo es cuando más se necesita? Cuando más frío haga. Es decir, en algún punto en el tiempo, entre el mes de noviembre, que podría empezar el frío, y el mes de febrero, pues serían en esa franja temporal. Y luego también hay otro tipo de infraestructura que podría ser atacada, como por ejemplo el cable de fibra óptica submarina que une Europa con Estados Unidos. Esto hay también una reseña en relación con esto. Bien, pues en este contexto, ¿qué valores podemos elegir? Bueno, pues podemos elegir Indra. Bien. En lo que usted elige Indra, yo por última vez, doctor, en lo que voy a recordar Wendy Eficaz, donde las haya, esta mujer ha intentado medio solucionar los enlaces de los que estamos haciendo referencia. Sea como fuere, no se preocupen, nos quedan unos 10 minutos más de directo. En cuanto acabe el directo, Wendy pondrá perfectamente los dos links. Un link para suscribirse siempre de forma gratuita, siempre de forma gratuita, a nuestro boletín informativo diario que recibirá usted en su correo. Eso de forma gratuita. Ok, solo por hacerlo, en estos momentos, cuando lo haga, yo personalmente, Javier Castro, le voy a regalar una revista como esta. Y es que estrategiasdeinversión.com, la casa madre, publica todos los meses una completísima revista, como en antaño, en papel, para estar informados de cuáles son las mejores inversiones. Punto uno. Punto dos, en la caja de descripción también pondremos el link para que ustedes de forma gratuita se suscriban y durante siete días puedan gozar de el doctor Bermejo y su máquina diabólica Bloomberg. Eso lo puede hacer, por ejemplo, se me ha olvidado el nombre de su amiga que nos ha escrito, pero no, la busco enseguida, lo puede hacer Griselda, por ejemplo. Suscribirse. Y así, ya está usted solo con ella. Hablan de sus cositas 7 días. Yo ni entro, porque yo ni entro en la sección premium. Hay alguien más que se suma, Griselda, no sé, un tal. Bueno, no lo tengo aquí, no quiero perder tiempo, porque es que resulta que están entrando, y eso me alegra enormemente, que no levantamos cabeza. Estamos ahí en 310, nos faltan 10 espectadores más. A ver qué se inventa, doctor. Nos quedan 8 minutos. Vamos con Indra. Vale. Nos preguntan, antes de entrar en Indra, atención con Indra, con ese valor. Nos preguntan, Javier, ¿puedes repasar de qué ha ido el día de hoy, el Trading Day, para que me haga una idea y ya sepa a qué vídeos tengo que acudir? Como es muy largo el Trading Day, voy a dar 3. Me callo, Indra. Vamos con otra pregunta. Doy otros 3, me callo y usted, ¿vale? Piense qué va a hacer detrás de Indra. Por ejemplo, hemos hablado de nuevos indicadores de fuerza tendencial con un éxito arrollador. Se ha encargado de ello José Antonio González. ¿De acuerdo? Hemos hablado de oportunidades de inversión
con CFDs ante la alta volatilidad de los mercados, y eso lo hemos hecho también en el día de hoy con Sara Carbonell. Estoy repasando así a bote pronto, así que perdonen si no, pero creo que el tema les va a valer. Por ejemplo, indicadores técnicos clásicos aplicados al trading por Mónica Triana y Carlos Gil. Me callo, luego voy con más temas. Doctor, adelante. Bien, pues Rubén, no sabemos, no sé si está en pantalla. Vale, bien, fantástico. Bien, pues esto es Indra, esta es la serie diaria de precio y de volumen. El histograma que ven en la parte inferior, en el subgráfico, es el número de acciones negociadas diariamente. Bien, el tipo de gráfico, para los que no estén familiarizados, es un candle, candlestick, son gráficos de vela japoneses, empezaron a utilizarse en el siglo XVII en contratos de futuros sobre cestas de arroz en Japón. Bien, pues este es el doble mínimo, es un patrón, es una pauta de comportamiento reconocible e identificable. Aquí tenemos también la métrica del volumen, con este volumen creciente, y esto es un elemento también para poder confiar en la posición larga. Y esperamos que el mercado, espero que el mercado pueda alcanzar el objetivo teórico mínimo en virtud de la figura de doble mínimo, que es exactamente el 9,39 euros. Esto significaría una recuperación en términos de porcentaje, un 5,65%, que el mercado vaya a cubrir el hueco que dejó antes de la cumbre de la OTAN de Madrid, entre el día 23, como consecuencia de la salida de los consejeros, los famosos consejeros, entre el 23 y el día 24. Es decir, una recuperación como mínimo de que el mercado pueda alcanzar, pueda recuperar un 13,93% en un contexto donde hace falta, lamentablemente, este tipo de empresas. Digo lamentablemente porque nos gustaría no tener una guerra en Europa, pero lamentablemente pues la tenemos. Entonces, esta empresa, entre otras muchas aplicaciones, es capaz de derribar un dron, interceptar un dron con la tecnología que ha desarrollado. Y ¿ha visto nuestra entrega, nuestro vídeo sobre los drones iraníes, cómo Irán se funde también en un abrazo con Putin? Tiene que ver ese vídeo, ¿eh? Dios los cría y ellos se juntan. Sí, adelante. Bien, pues con los ayatolás oprimiendo al pueblo iraní, libre, democrático, y un país grande, joven y fuerte. Ya sabe que fui corresponsal casi 3 meses allí en Teherán, en Irán. Adelante. No, adelante no, para un segundo, ¿vale? Porque me siguen indicando. Luego, otro tema. Javier Echeverry, este catacrack, habló de entornos buca, cómo sacarles partido. Javier Echeverry, los entornos buca usted los conoce, ¿verdad? Que son los nuevos entornos que sustituyen a los antiguos que estudiamos en la carrera, en empresariales, que hice yo, usted hizo económicas. Sí. Vale, entornos buca. Otro tema, importancia de los espacios temporales en el trading. Ángel Cotera, por ejemplo, Juan José del Valle, este no lo he mencionado, ¿no? Trading Day, cómo practicarlo, Trading Day, con 6 indicadores para determinar el posicionamiento del mercado. Por ejemplo, doctor, y casi voy a acabar ya, Diego Morín, claro, cómo armar un plan de trading, psicología del trading, Diego Morín, ya saben, Broker IG, de nuestros amigos de Broker IG. Perdón, adelante. Bien, pues, ¿qué valores elegir? Pues, dentro del sector de defensa aeroespacial de Estados Unidos, estos valores, vamos a eliminar aquí este valor, y son estos. Electric Harris, Northrop Grumman, Huntington Ingalls, General Dynamics, Lockheed Martin. Por ejemplo, Lockheed Martin ha presentado recientemente resultados muy buenos el día 18. Como consecuencia de estos resultados, el comportamiento del valor ha sido este. Aquí lo tienen. Vamos a ver la serie diaria. Y continúa subiendo. Este es el día 18 y, por ejemplo, según las noticias que ha publicado Bloomberg, fíjense, desde la publicación de resultados, esta empresa, aparte de fabricar el F-18, también fabrica los misiles Javelin, que hay una gran demanda de estos misiles por parte de Ucrania, que el gobierno norteamericano se los está suministrando, y como consecuencia de esta demanda, para defenderse de la agresión rusa, pues aquí tienen el resultado. Un 17, vamos a ver, lleva acumulado desde la publicación de resultados 17,89%. Y el director de la compañía ha señalado que existe efectivamente una gran demanda, estamos desbordados con la demanda de los misiles Javelin. Bien, pues vemos que, en primer lugar, como consecuencia de la invasión de Ucrania, esta compañía recuperó, vamos a ver cuánto recuperó desde el día 24 de febrero, recuerden que es el día de la invasión, un 23,89%, y después de este movimiento lateral, con haber
incluso haber tenido algún día por debajo del nivel donde se iniciaba la invasión, pues hemos vuelto a recuperar como consecuencia precisamente de la cantidad de demanda que hay de este, vamos a decir, equipamiento, entre comillas. Bien, pues este equipamiento está siendo ahora mismo un bien escaso. Hay una petición por parte de la Unión Europea de acelerar el proceso de producción, porque hace falta, pues para los miembros de la OTAN, ese gasto del 2% del PIB hace falta, y ahora, sobre todo, cuando han visto las orejas al lobo, que han visto que Putin es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, hace falta protegerse, y lo que ha generado Putin es que haya más miembros de la OTAN que con ese terror que está generando. Vamos a ver otro valor, por ejemplo, Northrop Grumman, también otro valor. Entonces, ese listado que incluye no solamente empresas de energía, no solamente empresas relacionadas con armamentísticas, sino también con energías renovables, creemos que son, en este contexto, vamos a decir, difícil, los potenciales caballos ganadores en esta situación. Bien, pues aquí tenemos una figura triangular. Aquí este es el día de la invasión. Desde entonces recupera un 25,86. Este aparente movimiento lateral se trata de una figura de continuación de movimiento alcista. Es una figura de triángulo, es un triángulo de continuación de movimiento de recuperación, y podríamos continuar subiendo hasta 580,56 dólares. Y esto significaría recuperar, vamos a actualizarlo, vamos a vincularlo respecto al precio de hoy, sería recuperar como mínimo un 8, vamos a verlo, un 8,81%. Pero ya les digo, este listado sería apropiado. Esto es la parte de Estados Unidos, esta es la parte de Europa, con Thales también, Dassault Aviation, por ejemplo, esto lo tenemos en cartera, hemos llegado a tener una recuperación, vamos a ver Dassault Aviation y Leonardo en Italia. De hecho, el gobierno español lo que pretende con Indra es convertirlo en una Thales o en un Leonardo, es en una empresa de mucho mayor tamaño, una empresa de defensa. Y luego también otro tipo de, aquí en España, pues Acciona Energías Renovables, Siemens Gamesa no, porque ya conocen la situación, y Solaria, Iberdrola e Indra. Bien, pues estos serían, digamos, los elegidos para la gloria, este listado, lo podríamos resumir así. Me preguntan también, doctor, que ha mencionado usted el BBVA, si es que también tiene un espacio dentro de el canal de YouTube Estrategias de Inversión con BBVA. Yo diría que sí, que lo tiene. Hay colaboraciones. O sea, que tiene colaboraciones, hay, ¿no? Colaboraciones con BBVA, con BBVA, vale. Trader. Me imagino, sí, que será porque alguien habrá oído que hemos hablado del tema de... Diga. Bueno, hay que decir también que no es lo mismo, operar con cualquier broker. Es decir, hay brokers... Ah, muy importante, doctor. También le interrumpo porque se nos está acabando el tiempo. Estrategiasdeinversión.com es un elenco, es un pool, no sé, usted que maneja términos así más sofisticados, de periodistas, de analistas, que lo que queremos es informar. Nosotros no somos broker, nosotros no vendemos nada, nosotros somos periodistas, todo el pool de, ¿le parece bien el término pool? ¿Le gusta ese término? Sí. ¿Vale? De periodistas que conforman Estrategias de Inversión, lacasamadre.com, de ahí emana revista, canal de YouTube, señores como el doctor Bermejo, etcétera, etcétera. Perdone, que quería dejar esa... No, sí. Porque hay veces que me preguntan, pero Javier, ¿eso qué es? Los que nos escriben a los vídeos, los que ponen comentarios, pero ¿qué sois, brokers que vendéis algo? No, nosotros es un medio de información periodístico. Adelante. Sí, simplemente un momentito... Muchos profesionales y muy buenos, ¿eh? Sí. ¿No todos a su altura? No. Estoy buscando una noticia, todavía Rubén no lo vamos a mostrar en pantalla, ahora cuando lo tenga te aviso. Broker. Bien, esto es para que veamos, es una lección que también nos da la historia, ¿no? Momentito. Es decir, no se puede operar con cualquier broker. Esto es una noticia que ha aparecido ya, apareció en el 2016, y lo puedes mostrar en pantalla. Rubén dice, Borrell denuncia una estafa de 150.000 euros a través de una falsa oficina de trading online. Esto es algo que nos puede pasar si operamos con algún broker que no, con el que no debemos operar. Entonces, precisamente, Josep Borrell Fontelles, que no es una persona que sea sospechosa de ser poco inteligente, sino más bien de todo lo contrario, le ocurrió esto y perdió 150.000 euros pensando que, bueno, pues el broker que tenía delante, que era de Internet, era apropiado. Entonces,
yo, si tuviera que señalar algún broker fiable, hablaría de BBVA Trader. Por ejemplo, es por usted. Ejemplo. Vale. Por ejemplo. Eso lo hace el doctor. Por ejemplo. Sí. Hemos sobrepasado las 9 en punto de la noche. Un millón de gracias por haber estado ahí. No hemos batido el récord. Yo soy consecuente, claro y transparente. Quienes nos siguen en Medusas Negras, quienes siguen el canal de Estrategias de Inversión, usted mismo, que a veces escandaliza, sabe que no tengo pelos en la lengua, que hablo claro y conciso. A los asesinos, a asesinos. A los cortomentales, cortomentales. Y así a quien toque. Pues ahora me pongo también serio para decir que no hemos ganado, que hay que ponerse en pie y desde aquí felicitar a nuestro compañero. No hemos podido. Y fíjese que ha pasado algo interesantísimo. Nuestras amigas y amigos han esperado hasta las 9 en punto y han dicho, oye, que son las 9, que os tenéis que ir. Ya no aguantamos más a que batáis el récord. Tiene usted, doctor, el récord de mayor audiencia en un minuto de todo el día de hoy, pero el récord absoluto se lo lleva y, por favor, pido a todo el equipo un aplauso a tierras aragonesas, a tierras mañas, con ese nuevos indicadores de fuerza tendencial, don José Antonio González. Lo felicitamos, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Él ha ganado. Pero claro. Usted ha quedado segundo, que no está nada mal. A pesar de que yo le he interrumpido bien, las veces que me haya dado la gana, que para eso soy el que dirijo esto. Doctor, nos tenemos que ir. De verdad que ha sido un placer. ¿Cuándo repetimos, placer, por cierto? Bueno, cuando usted quiera. Va, yo de verdad que cuando quiera. Ya sabe que aquí nos tiene Medusas Negras, nos tienen Medusas Negras, muchos de los temas que hemos comentado están reflejados en Medusas Negras. A partir de mañana pueden acercarse a todos los contenidos de este fenomenal Trading Day que he tenido el orgullo, la suerte y la satisfacción de cerrar. Yo con todo mi equipo. Wendy Dávila, ¿no? Por un lado, Rubén Sánchez, por otro. Doctor Bermejo, de verdad que un placer. Me voy a levantar a abrazarle, no voy a llorar. Encantado. Y a todos ustedes, hasta un próximo día. Ha sido un placer. Desde Estrategias de Inversión como canal de YouTube, saludos de la Casa Madre, estrategiasdeinversión.com.